tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, un gusto saludarlos, un placer reencontrarme con todos ustedes. Aquí estamos arrancando un nuevo Lieberman en línea, en este caso el lunes 4 de marzo. Es el programa de siempre, no pasó nada, que estamos los de siempre. Solo que el señor Toscano tiene... Doctor. Ah, bueno, doctor, como Milei. El doctor Toscano... Milei no es doctor. No, ya sé, ahora lo discutimos. Por eso te decía como Milei, porque no, es dudosa tu procedencia. Es dudoso no, tu... No, es dudoso tu título. No, por vos, por Javi. No, quería decir que estamos acá en el estudio, Ricardo, Pedro, querido, Luz, Cabrerita. Porque Toscano me dijo un día, yo para ser yo necesito estar en un estudio con todos juntos. Entonces vamos a ver hoy cómo se luce, porque esto tiene un costo altísimo. Estamos en el estudio Play, uno de los mejores estudios de la ciudad de Buenos Aires. Los chicos se portaron bien, me cobraron barato. Pero estamos acá en el estudio porque Toscano dijo que para hacer su show, teóricamente hay un show de stand-up, hace chistes, no sé qué, necesitaba esto. Algún día Guido Casca me dijo, tenemos que respirar todos el mismo aire. Y vos sos de esa escuela. Yo pienso eso, sí. Sí, porque no es lo mismo. Pero bueno, igual lo importante es que estemos todos juntos. No, lo importante es que hagas valer el dinero, Marcelo. Sí, no. Sin siempre. Presión. Claro, toda la presión del mundo. Mete chiste, lucite, rompela. Bueno, salgamos en todos lados, que nos levante Beto Casella. Voy a hacer lío, por favor. Beto Casella, escúchame. Beto Casella, que termina la frase. ¿Sabes que me di cuenta de algo? Ya aparte se levantó. Escuchá, empiecen a observarlo. No termina las frases. Bueno, empiecen a observarlo, dicen, no, Beto Casella, y ya va, ¿Beto Casella qué? Y cambia, así, y sabes que te lo vengo diciendo mucho, pero ¿no será un tema motriz? No, eso me lo enseñó Nito en el teatro. ¿Qué, cambiar de tema sin terminar la frase? Claro. ¿Cómo es eso? A ver. No, es una... ¿Saben es que una Toscano especie, es actor también, que hizo teatro? Es una especie de... Es estratégico. De estrategia. Para que la gente se ría. Vos tenés que esperar que la gente se ríe y después seguir. Como lo que dijiste de masa que te agarra. Pero hacía mucho tanto vos. Pero te hago una pregunta. Pero acá cuando no estamos haciendo estrategia y estamos hablando, ¿por qué cortás la frase, por ejemplo? Porque... Es costumbre. Ok. Aníbal Mensaje me decía, Aníbal. Aníbal, digo, escúchame. ¿Aníbal Fernández? Sí. El ex jefe de gabinete. Aníbal... ¿Como presidente de Quilmes? Claro, no, nunca contestás lo que te estoy preguntando. No, es que yo quiero que escuchen lo que yo quiero hablar, no lo que me quieren preguntar. Claro. ¿Entendés? ¿Cómo estamos saliendo al aire, Carolina Díaz Leguizamón? Ahí cambiaste, ¿viste? ¿Cómo estamos saliendo, Alejandro Pereira? Ahí fuiste Aníbal. ¿Estás viendo YouTube? ¿Estamos bien? Ahí fuiste Aníbal. Te fuiste al carajo. ¿Estamos bien? ¿Dijiste cualquier otra cosa? Afuera. Mirá, claro. ¿Qué quiere decir eso? Que vos te interesaba en lo que dijo Aníbal. Que escuchemos lo que vos querías decir, no lo que yo te estaba preguntando. Bueno, esa es la manera, el modo superandi que tenía él siempre, que lo volvía loco con eso. Bueno, así le fue, ¿no? Llegó donde quiso. Ah, sí, tío, ¿no? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Pero llegó donde quiso, ¿sí? Claro. No, muy preparado. Yo tuve guerras dialécticas con él y después tuve buena onda. Pero siempre le reconocí, a mí me gusta hablar con gente que tiene un nivel intelectual diferente. No, Aníbal es muy bueno. No me banco los que no saben, ¿viste? Hay tipos que conducen, lideran, y vos decís, pero maestro, si conmigo no pueden empezar a hablar. Un tipo, es raro el caso de él, porque con todo lo que lo rodeó... No está sucio. No, por eso, con todo lo que bueno, se abrió... Bueno, es pillo. Le siguió pagando políticamente. Se le atribuyen cosas grandes. Pero grandes, por eso te estoy diciendo... Grandes, pesadas, fuertes. Pero por eso te estoy diciendo, te digo, que el tipo, hay que sacarse el sombrero. No, sacate vos el sombrero. Yo con ningún político me saco el sombrero, son todos empleados míos. Por el 1%, lo que teóricamente dicen que hizo él, a nadie lo nombra nunca más. Y él lo nombraron jefe de gabinete. O sea, la del baúl, ¿es verdad o no es verdad? Ah, la del baúl es de hace mucho tiempo. ¿Es verdad o no es verdad? La municipalidad. Y después la peor es que le endilgan el tema de la efedrina, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... No sé cómo te voy hablando que... Aníbal, por vos. No, yo porque no tuve presidente. Él te puede decir, anda a buscarme alguna causa a la justicia que me hayan encontrado culpable. Pará, y tiene razón, doctor. Está bien, pero a mí, por ejemplo, no me encontraron culpable en nada y sin embargo no creo que me llamen ni para ser inspector de Zócalo. Claro. Inspector de Zócalo, usted es. El tipo, ya por su propia dinámica. Decir, el tipo tiene una capacidad, o evidentemente. Nada, muy capaz, muy capaz. En la casta, digamos, como dice Milei, que muy yo capaz. Estoy de acuerdo, sí. Lo respetan mucho y lo vuelven a llamar. ¿Me entendés? Después hay tipos que te pueden gustar o no, pero no tienen nada en contra que Moreno, por ejemplo. No tienen ni una causa en contra, Moreno. No. Es dudoso el tema. O sea, ¿es verdad o no que te ponía el chumbo en la mesa? No lo sé. Pero decime una causa en contra. El tema del INDEC. De choreo, digo, de choreo.
El tema del INDEC quedó... Pero modificar la cifra del INDEC es un delito. Modificar la cifra del INDEC es un delito. Decime choreo de Moreno. No, choreo. O sea, de Tongolini se dicen barbaridades que de Moreno no se dijo ni una vez. No, sí, bueno, pero ellos vivieron, hicieron la chantada esta de... La aduana. Claro. Con la aduana. ¿Pero quién estás hablando? ¿De Moreno? No, de Moreno no. No, de Tongolini te digo. Y bueno, ahí fue en la gestión Massa Tongolini se dicen barbaridades, amigos míos han tenido que llevar alguna bolsita, digo, se dicen barbaridades que ni, no se comprobaron, claro. Se me llevaban bolsita no a los amigos, mi amigo mío llevaba bolsita a los amigos, pero se decía que tenía que hacer algunas cosas. Pero Martín, hay que saber separar, creo yo, la habilidad política de lo que se dice sin comprobarse de alguien, porque por ejemplo Chávez, el personaje más nefasto de la historia de Venezuela, sí. No puede... A ver, yo no puedo dejar de decir, más allá de que rechazo todo lo que hizo Venezuela, porque hoy está así por él, porque él empezó todo, que políticamente es uno de los... un tipo brillante, uno de los políticos más importantes en la historia. Pero separo hay, lo que... Hay que saber también separar las dos cosas, no la habilidad sea, política. No sea fanático, sí, sí, sí. No sea fanático, lo hablamos antes de que... No, cero fanático, separo las dos cosas. Hay dos Chávez. El Chávez de la primera época y el Chávez después que se volvió loco. Sí. El primer Chávez, el poder lo ustedes enfermó. Pedían a grito. Acordate que cuando Chávez se levanta en arma, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Venezuela era un desastre. Claro. Después él la corrige. Pero termina peor, pero gracias termina, a él. Claro, pero ¿por qué? Porque el poder. Se enfermó con el poder. Sí, sí, sí. Bueno, después toda esa runfla que la ronda. La misma runfla de siempre. Que sí, vos sos un fenómeno. Qué mal hace el poder, ¿eh? Sí. Yo no opino mucho de Chávez, porque los Chávez conozco, uno de Mediante Bruno y otro de Banfield. Pero vos, por ejemplo, nunca, a vos nunca te mareó. Hola, Luz, ¿cómo te va, Luz? Bien. Bienvenida, Luz. Qué bueno que estés acá. Es verdad, quiero contarte. Es verdad que Luz es muy alta. Recién Ricardo se puso en punta de pie, te vi, Gordi, para saludarla. No, ¿sí? No, estaba sentado cuando me saludó. No, se paró. Ya, igual me quedé acá. ¿Es verdad? Sí. Yo veo todo. ¿Cuánto 1.74, igual traje un plus de... Pero yo tengo una galera que me queda bárbara. Si claro, salió, me pongo la galera, quedamos lo igual. ¿Vos te acordás? Ahora te pregunto, pero digo, ¿vos te acordás cuál fue la estrategia de Alejandro Gravier para casarse con Valeria Massa? Valeria Massa, la mejor modelo argentina. No, 1.80. Valeria Massa, 1.80, sí. Tacos. ¿Qué hizo Gravier? Se casó con la galera más larga de la historia. Ah, ¿viste? De una galera. Igualaba, claro, bien, estuvo muy bien. Muy bien. Muy pillo. Muy bien. Ahora se le pegaron al cholo tanto el día juntos. Gravier Massa con el cholo y la esposa. Todo el día juntos. No sé, estarán viendo Madrid, no sé. Anticipo para los medios. Bueno. Están todo el tiempo en Madrid. Te decía vos, que sos muy conocido hace mucho tiempo, nunca cambiaste. Nunca cambiaste. Cada perejil que cambia. Hay tipos que lo llaman por teléfono, no son nadie y no te atiendan. Yo lo noto en varios. ¿Viste? Y hay una cosa de los políticos que nunca me gustó a mí. Y de tanto convivir con ellos, me fui dando cuenta en el día a día, porque cuando vos convivís con alguien, te das cuenta. No saben escucharte. ¿Qué quiere decir esto? Es verdad eso, ¿verdad? Cuando son políticos... Presta atención, Toscar, estamos acá por vos. Cuando son políticos y están en la cúspide, están con sus quilombos, por ejemplo, de ponerme a hablar yo con un político y que tiene la costumbre de no escucharte. Entonces, por ejemplo, escuchame una cosa, necesito un 9, porque con dos 9, uno juega, el otro no juega, vos siendo dirigente, tal o yo, ¿no? O sea, políticos cuando son dirigentes. Y el político, en vez de estar escuchando, te están mirando... Y dice, ¿sabés que compramos 40 patrulleros y se los tenemos todos ya en la calle? Pues yo estoy dando el número 9 que necesitamos para el equipo. Me estás dando el patrullero. Así como te cuento eso, 20 cosas diferentes y nunca te siguen el hilo en la conversación. Es como que están en el aire y después arrancan y no están hablando del tema que vos le estás hablando. Vos me estás hablando a mí, yo te estoy escuchando. Yo escuché lo que dijiste de Chávez. ¿Entendés? Entonces vos estás atento a lo que yo hablo. Pero yo me doy cuenta que ellos, cuando vos le hablas, no están atentos. Están pensando otra cosa. ¿A dónde quieren llevar la conversación? Claro, no. O lo que están pensando. No te dan bola. Hasta no en otra completamente. No te dan. La gente de poder, la gente de poder no te da pelota cuando hablas. Cuando hablas con ellos, ni te escuchan. Porque piensan que pueden hacer y decir lo que quieren. Y eso me pasó con un montón de gente. Lo que pasa es que, bueno, aquellos que ostentamos, porque la verdad... Muchas veces, ¿qué te ocurre? Tenés tanta gente alrededor, tanto quilombo, tanto... Por eso a mí me hacen reír cuando hablan de los casos de esto de...
corrupción, todos tus amigos los periodistas. ¿Cómo tus amigos los periodistas? Perdón, acá estás en presencia de cuatro periodistas y una locutora. Está bien, pero digo. Después los amigos míos del PRO, son todos amigos míos. Cristina fue responsable y ella que lo, ¿me entendés? Tuvo una mentira en el tema. Eso es imposible. Si vos tenés 200 millones de controles, Ricardo, hay un montón de controles para la obra pública. Pero se pueden esquivar. No, es imposible. ¿Qué tenés que tener una asociación ilícita de 1000 personas? Mirá que yo soy contra aquí. Entonces, lo que le pasa a todos. Vos vas, por ejemplo, al despacho. Si no es amigo tuyo, te reciben... Por obligación. Formalmente. Sí, a veces hasta un amigo no te da bola. Es decir, sí, eso lo necesito. Eso lo jodido. No, sí, ¿sabés qué es peor? Todavía yo fui asesor de políticos. Y no te escuchan al asesor. En comunicación, no, para que te contratan, ¿para qué me contratan? Mira, mi hijo juega al fútbol todos los fines de semana y yo lo acompaño a todos lados. Y hace poco, después de ir por cuarta o quinta vez al partido de 3 de febrero, y ver que el lugar municipal donde se juegan los partidos no reúne las condiciones básicas para mí, con varios lados. Reúne mucha contención social, me di cuenta. La gente llega con las sillitas, se va para el fondo, alquilan los quinchos, la pasa bien. Genial. Ahora, la cancha de fútbol donde juegan los pibes está llena de paredes al lado, no tiene ni colchoneta. Que te caes y te lastimas. Se muere. Lo que pasa en la golpe en la cabeza, se muere. Lo que pasa en los gimnasios, escuchá, que nos ponen las colchonetas. No solo eso. No tuve la suerte ninguna de las 5 veces de poder lavarme las manos. Mucho menos que no se te ocurra hacer popó, porque sos boleta. O sea, no tienen ni tapa, ni papel higiénico, ni jabón, nada. Entonces, la verdad, como lo conozco al intendente de 3 de febrero, lo llamé por teléfono. Venezuela. No le gustó nada. Es mentira que les gusta que le digan las cosas. No, ¿sabes cuál fue la respuesta de Valenzuela? Lo tenías que haber visto antes. ¿Se escuchaba la respuesta de un político? ¿Sabes lo que era la otra gestión? Yo no sé lo que era la otra gestión, sé lo que es la tuya. Claro. No me puedo lavar la mano. No puedo hacer pis, que ni se te ocurra estar descompuesto. Y lo peor de todo es que no hay colchonetas para los pibes en la cancha. Ni hablar que la cancha no tiene un sector con pasto, es pura tierra. ¿Y cuando hablan por televisión? Después... Esa parte la entendí porque me dijo, bueno, lo que pasa es que si yo paro una cancha, ¿dónde meto todos los pibes? La contención social, no sé qué, tienen 2 canchas. Si paro una cancha, no me entran todos los pibes en una sola. Y bueno, esa es otra cuestión. Por lo menos ponerle las colchonetas en los costados. Se gastan tanta y si la gente se roba las tablas, como me dijo, poné una persona a cuidar las tablas y no se las van a robar más. O sea, más barato poner una persona que andar cambiando tablas todo el tiempo. Controle el lugar. Bueno, la respuesta del político Valenzuela, del PRO, o sea, yo no tengo camiseta, son todos iguales para mí los políticos. La respuesta del intendente del PRO fue, tenías que haber visto lo que era antes. Entonces te quita la gana de ayudar. Porque yo lo único que hice fue ayudar. O sea, intenté colaborar. Hasta se lo dijiste en privado, ni siquiera fue que saliste a decirlo. No, escuchá, Diego, te cuento lo que me pasa. Ya es la quinta vez que voy. No te llamé la primera, la segunda. Nunca me pude lavar las manos. Ni hablar que haya un papel higiénico, no sé, no, nada. No les gusta. No les importa. No les importa. Es que... No, sí les importa. Creo que sienten culpa. Algunos tienen vocación. Creo que sienten culpa y están a la defensiva. ¿Sabes que me tiene que contestar? Por más que no lo... Martín, muchas gracias, lo vamos a ir a ver. ¿Y sí? Aunque sea mentira. Es lo más sensato. No, ¿sabes que me di? Claro. Claro, me salió como vos. Y te saca de encima. ¿Sabes lo que me dijo? Y queda bien. Lo tenías que haber visto antes. O sea, siempre la culpa la tiene el anterior. Siempre. La culpa en particular, Diego, suele contestar lo mismo para todo. Como ¿así? Si antes a Curto, todo lo que venía de antes. Mami. Pero, por ejemplo, el CDEM lo hizo Curto. El Curto le podría decir, bueno... Por lo menos lo hice. Yo lo hice, claro. ¿Entendés? Lo tenía que haber visto antes, yo lo hice. Dios mío. Pero eso parece un discurso también. Como yo con toda la gente que hablo también es... Antes fue peor. Los que estuvieron antes tuvieron la culpa. Es como constantemente. Sí, es lo que pasa. Si bien hay que analizar un montón de cosas, pero... Tipo, sí. El comentario más repetido es... El anterior tuvo la culpa. De todos. Pero te digo la verdad, yo cuando llamo a una persona, la llamo para construir. Sí. Y hay una cosa que comprobé esta anécdota con Valenzuela, que no deja de ser una anécdota, me parece un buen tipo y creo que ha hecho bien las cosas. Bueno, vos mejor que yo lo podés decir, ¿no? Yo tengo mis reparos, pero dentro de todo hizo porque una gestión. Porque él vive ahí, digo. Una gestión aceptable. Por no, eso, él vive en ese digna. Él vive en ese partido, yo soy un claro, visitante que va de vez en cuando. Fue aceptable, no es el paraíso que te venden. No, ni loco. Yo mi experiencia dentro del CDM es la que te cuento. Después me dice, escuchá, bajate de ahí. Viene un tipo y dice, ¡bajate de ahí! Perdón, le digo, las canchas no hay donde mirar los partidos. La cancha 2 no tiene donde mirar el partido. Entonces hay como una pista de patín
Claro. Y nos subimos todos los padres del visitante a la pista de patín para intentar ver, porque si no, no ves. Para el partido. Bueno, vino uno. Bájese de ahí porque anulo el partido, Pará, hablaron bien. No, porque el otro día se cayó uno, se murió. Está ahí, le digo, maestro, y bloqueé la entrada, o sea... Para que del grito que le pegó te caía para atrás. Te moría, o sea, vino uno, nos cagó a pedir, dijo, voy a hacer, anulo el partido, como se dice, suspendo el partido. No, suspendo el partido, no, loco, poné un vallado acá que no podemos entrar y listo, si no puedo ver el partido. No, no hay donde ver el partido. Nada, no, a nadie, y acá llego a la conclusión. Que le echar la culpa siempre al de atrás. No, ¿sabes qué? Siento, siempre, Ricardo, que no existe, viste que todo el mundo suele decir, y yo me incluyo, no nos gusta, todo el mundo suele decir, no... La crítica bien intencionada yo me la banco. La otra no me gusta. Y es cuando mentira. La escuchas que es mentira, que buena, es mentira. A nadie le gusta que lo critiquen. La crítica es la misma. A nadie le gusta que lo critiquen. ¿Esto sabe cómo es? Como decía recién antes, si vas a agarrar ese equipo que es un desastre. Entonces te dice, agarrá, Amar, agarrá cualquier equipo, el que vos quieras. Entonces cuando lo agarra, dice, vos viene con toda la fuerza, sí que bien, que yo, y perdiste mi partido. Dice, bueno, pero ¿qué querés? Este equipo no armé yo. Claro. ¿Qué querés? Los profes, sé que no trabajaban bien porque los últimos 20 nos quedamos. Tengo 6 lesionados, no curan a nadie, no hay médico. Siempre tenés la culpa a todos los de atrás. ¿Para qué agarraste? No agarré. Claro. Esto es como los políticos. Cuando yo agarro un país, ya sabes lo que vas a agarrar. Claro, no te quejé. Olvídate los anteriores. No empecé. Y mirá lo que mejoró él. Mirá lo que mejoró. No importa, loco. ¿Para qué agarraste? Para no agarres. Claro, no te postulés. No te es como cuando sos técnico, es una buena medida como para comparar. ¿Para qué agarraste? Vamos al caso del viernes, así arrancamos y nos metemos en programa. El presidente otra vez hizo todo una... Exacto. A mí me gustó el discurso de él porque fue muy enfático, muy duro. Me pareció que hubiera estado bueno que haya una movida para la gente que la está pasando como el traste y no hubo ninguna. Pero creo que ya después del 1 de marzo, ese momento de nunca más hablar del pasado. Ya me tiene cansado, basta, también. Basta, ¿no? Porque los otros, la casta... No, bueno. Escuchá, Javier, por sí, eso sí. Te votamos, maestro. Estamos con vos, dale. Acá para adelante. Claro, basta. Bueno, basta, el pasado, el pasado. Yo creo que la gente olvida. La gente olvida con facilidad. Después lo que quisiera escuchar la opinión de Cabrerita. ¿Cómo la pasó en el cumpleaños de Cabrerita usted? Muy bien. Feliz cumpleaños, vale, querido. Vamos. Gracias. Feliz cumpleaños. Muy bien, muy bien. Los amigos años somos... El único, perdón. De sinceramiento. Perdón, fuimos todos invitados y el único que fue Toscano. No, disculpe. Yo le dije. Yo voy a todos lados. Vos siempre decís, te invitan más. Yo soy político de lo de antes, voy a todos lados. A todos lados. Así que y sin buscar ningún rédito. No, sí, Cabrera ya me prometió. Como buen político me prometió. No vamos a decir lo que le contó la bruja. No, contó en la mesa. ¿Qué le regaló? Un libro de mi autoría. ¿Y a nosotros por qué nos trajo hoy? ¿O está esperando el cumpleaños de cada uno? Porque fue el único libro que hicieron. No, es el primer libro. Ah. Y yo yo que he vivido tantas cosas con vos, hice hasta pis por vos en el antidoping, más o menos. Digo, ¿cómo es que no tengo un libro de...? Y porque lo que pasa es que tenés razón, pero voy a esperar a tu cumpleaños, porque seguramente no voy a ser invitado, entonces... Ya estás invitado. Bueno, como estuviste invitado a todos. Imagino... Perdón, en el que estuvo Román, ¿vos no estuviste? Sí. Yo tengo la foto. Yo fui el único que le dije, escuchá, Ricardo. Escuchen esta, porque es mortal, escuchen esta. El único cumpleaños de Lieberman, gente muy importante, muy importante. Bueno, ¿viniste Gordi ese día? Sí. No. Yo vine a todo, pero vos no estabas cuando fue lo de Román. Sábado mediodía, no estuviste. No. Sábado mediodía. Estaba dirigiendo. Estabas dirigiendo. Yo estuve a la noche. Estabas dirigiendo. En un excelente lugar, pero no importa, y estaban todos. Un asado para 50 había muchachos. Ministro, ¿qué año fue? ¿Qué había fue? Un gobernador. Todo absorbe calcetines de Román. Llegó Román, Román, todos. Obviamente Román se sentó en mi mesa. Sí, se sentó con él. Y vos estoy. Román llegó con Javier García, no, nunca está solo. No saludás así. Dejá el teléfono, gordo. No, escuchalo. Llamando a todos los técnicos. Escuchá porque, Ricardo, porque esto es importante, porque solo lo pasó conmigo. Todos los, viste, es verdad que en un momento, primero comimos, sí, hubo show de chiste. ¿Quién hizo show? Silva, ¿no? Silva. Amigo, Un asado, Alfredo, un asado impresionante. Sí, hermoso. Entonces, un asado, momento... vino gente de 9 de julio a propósito. Sí. O sea, solamente hacer el asado con la Ranger toda cargada. Hacer el asado con carne de 9 de julio. Fue impresionante. Entonces, pero yo todo le dije, escuchá, no joda con la foto hasta que terminemos de comer, todo. Y después le digo yo a Román, escuchá, Román, si quieres sacar foto con vos, el pibe... La mejor de la mejor de la mejor. Era él así parado y iban pasando todo para la foto. Entonces agarra y uno me pregunta, adelante de él, se lo dije, Ricardo, te lo juro por mis hijas. Le digo, me dice, bueno, ¿te vas a sacar una foto? Le digo, no, si yo soy hincha de Racing.
no le gustó a Román. Ah, no. No, porque claro, él que se cree que es... Claro. Le gusta ser adulado. El esperador. Penati, imagínate. Digo, en el Consejo del Fútbol lo que hace es adularlo. No, pero la verdad no es mi ídolo. Es el ídolo de lo de vos. Claro, ¿por qué habrías de sacarte una foto con alguien que no te provoca...? Después, bueno, peor lo que me pasó... Con el aire, dale, por favor. Con tus amigos en Ibiza, con Messi fue peor. Pero ahí fui también honesto. Contar, esa no me la acuerdo. Y la del crucero que me invitaron, que estaba Agustín todo, y estaba Messi, y obviamente no... Al único que no, obviamente ni se me ocurrió pedir una foto. Después de todas las cosas que dije, la mujer muy simpática. Sí, creo que fue cumpleaños el fin de semana, ¿no? Sí, sí, era una fetichera barba. Fetichera barba, fue Bizarrap, ¿no? Sí. Sí, tocó en Gecko Bizarrap. Ah, ok. Que es el mismo lugar que es ese restaurante. ¿Lo tocaste vos? Sí, pero pará. Vos sabés que el restaurante es de Bad Bunny, ¿no? Sí. DJ pasa música. Sí, el restaurante es de Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Es un restaurante hermoso que está en Brickell. Brickell, me metió Brickell. Brickell de moda. Es la crema. Perdón, hoy quiero aclarar esto. Bizarrap tocó. Un segundo. No, hoy nos permitimos. Un segundo. Déjame que le explique a la gente. Hoy nos permitimos la ingesta en cámara, cosa que nunca hacemos, porque si no se nos va a enfriar el café. Claro. ¿No? Llegó el café. Y aparte que llegó muy tarde. Pero bueno. ¿A qué se ha probado? No. Ustedes desayunan como un gran político, desayunan tarde. Lo del político es importante que se levanta temprano. Yo le decía siempre eso, vos desayunás muy tarde. ¿Sí? Uno desayuna cuando se levanta, Marce. Pero bueno, volviendo al tema de Bizarrap, sí. Vos sabés que Bizarrap es un productor muy importante, aparte de las dos cosas. El otro día alguien que sabe mucho de música me dijo, ¿cuánta plata ganó solamente con la canción de Shakira? Solamente con la canción de Shakira. No, me dijo que la canción de Shakira, ¿cuánto le van liquidando hasta ahora? Solo esa canción, ¿eh? Un poco menos que Ronaldo. No, me dijo. Pero solo esa canción, 3 millones de dólares recibió. No, y aparte. No, de la disquera de Shakira, no me acuerdo cuál es. Warner, Universal, Sony, no me acuerdo. ¿Sony? Gracias, Pereira. Solamente por esa canción, Sony le dio 3 palos a Bizarrap. Solamente por esa canción, es un chico de más de 200 millones de dólares, creo. No lo sé porque es incalculable. Pero dicen que es un genio, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿no le pediste la foto a Messi entonces? No. Como la mayoría sí. Tampoco me la hubiera dado. ¿Por qué no? Porque no. Es buen pibe, Leo. Yo dije que era malo, pero es un tipo difícil. Sí, es difícil. Como todo celebrity. Es difícil. Muy difícil. Es difícil. Muy difícil. A mí me contó un día Humbertito Grandona. ¿Sabés que tiene lista él, no? En el teléfono. ¿Sabías eso? ¿Cómo lista? Blanca y negra. Como él está lejos. Sí. Yo prefería ese. Me dio este stevia que parece un bochorno. ¿Cómo es el tema? Lo odio. Eso me interesa, Martín. ¿Cómo es? ¿Cómo? Él está lejos. Algo de eso me dijeron. La tengo confirmada. Todo lo que salen hablando de él aparece enseguida en el teléfono. ¿Y eso que se lo hace una empresa? No. Le hace un familiar. Un familiar. Dice, escuchá, anotá, ¿eh? Hoy un tal Marcelo Toscano en YouTube dijo esto, esto y esto. Entonces, Leo tiene una listita en el teléfono. La lista negra. Negra y blanca. Un día, hace no mucho, él fue a recibir un premio a París. No me acuerdo qué premio. Laurentiis. No, eso es Laureus. Laureus. Laurentiis es el presidente del Napoli. Es verdad. Escuchá, no, pero no el último, ¿eh? Un premio que fue a recibir a París. Hace cosa un año, antes o después del Mundial, creo que fue. Antes del Mundial. Después, fíjate, antes del Mundial, ¿qué premio hubo? Bueno. Y le informan, le cuentan, que un periodista había hablado muy bien de él. Uno de los que estaba en la mesa, uno de los mamaquena, le dice, ¿sabes que antes de venir para París? Estuve escuchando a tal periodista, no sé lo bien que habló de vos. A ver, contame. No, dijo así, 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 no sé cómo te bancó, no sé qué. Entonces, hizo así. No, ese me mataba. Ahora que la chupe. O sea, tiene todo anotadito, ¿eh? No es un chico dócil. Tiene memoria, como diría. No, él no tiene memoria. Tiene memoria del teléfono. ¿Y sabes qué es lo peor? Que él no lo escucha. Él es lo que le cuenta. Por lo que le dicen desde Argentina. Si él no está viendo la televisión argentina, ni... entonces le dicen, escuchá, anotá, este te mató. Entonces anotá, este me mató. Entonces el día que se lo elogió, no importa, ya me mató. No vale cambiar de opinión, no vale. La mujer es muy educada. No hablo de la esposa yo. No, pero quiero. Doy fe. Es muy educada. Y aparte, no hablaría nunca de la esposa, sea educada, mal educada. No meto con las mujeres de los jugadores, no tengo nada que ver. Pero no, hablando de. A ver, si vos vas a una reunión, sí. No te rías, porque el tipo no te saluda y la mujer te saluda,
Es educada. ¿Vos estuviste arriba a un barco donde Messi no te saludó y Antonella sí? ¿Y por qué Messi no te saludó? Y porque me debe y me debe. Pero está arriba de un barco él, el barco de él, no, era. No, era un barco alquilado por gente amiga tuya. Está bien. No importa. Y te invitaron a pasarla. Exacto. Y él estaba invitado también. Sí. ¿Y no te saludó? No. Yo creo que en la raza de. Para mí no lo conoció. Para mí no te conoció. No. Sí, lo conoces. Yo por este, apostaría que sí. Azaro y vos. Los dos periodistas más conocidos del país no me conoció. Exacto. Por ahí van los tiros. Vamos, dale. Yo creo que no por mí, por ustedes. No, no te bajes el precio si vos, cuando se apaga la cámara, me decís que sos el número uno. No, nunca. Igual escuché lo que dijo, ¿no? Azaro y vos. Siempre Azaro, siempre. Flavio, abrazo grande. No, pero los dos están de acuerdo. A ver, ellos dos, hay que reconocerlo, fueron los únicos más o menos críticos que se atrevieron a decir, porque los demás criticaban por atrás, vamos a decir la verdad. En privado. En privado decían todo lo mismo que ellos. En privado, la mayoría dice decían todo. Lo mismo. Dice, en privado, yo he estado con personas que en privado me decían algo, y estábamos los dos sentados, y prendía la lucecita roja, y hablaba todo al revés. Y yo me quedaba mirándolo y digo, este está loco. Y vamos al corte y digo, escúchame, vos me dijiste todo diferente, hijo de puta, Andrés. Tengo que mantener el laburo, ¿qué le queda? Eso me lo han dicho muchísimas veces. Yo no lo haría nunca. O es parte del juego de la televisión, de meterte en el personaje que crees que va a generar ahí un punto de conflicto. Puede pasar. No, pero te tengo que aclarar algo. Para mí no existe jugar en la televisión. Pero mi carrera, buena, mala, regular, la que te guste o no. Sí. Yo creo que mi carrera fue muy buena, más allá de que a mucha gente puede no gustarle lo que hago, ¿no? Sí, sí. Estoy a punto de cumplir 30 años de carrera. Nunca jugué en la televisión. Siempre fui yo. Pero no con tus creencias, sino siempre fui de yo. Nunca de buscar... hice, nunca acepté, nunca armamos. ¿Alguna vez armamos? No. Pero te voy a decir algo, el debate final fue una bisagra en Fox, en nuestra carrera. Sí. ¿Está bien? Yo lo veía, yo lo consumía. Bueno, sí, ganamos Martín Fierro, estuvimos Ternado. Con el Gordo Bruno, ¿no? Hacíamos un montón de rating y todo. Ese programa tuvo un solo defecto. ¿Cuál es? ¿Que no estabas vos? Exacto. ¿Querés estar? No, obvio, que tendría que estar. Vuelve el debate final, ¿querés estar? Es una de las cosas que hablaba con Ricardo en el almuerzo. ¿Querés estar? Si vos querés, sí. No, yo te estoy preguntando si querés estar, ¿qué significa? Que yo quiero, ¿vos querés estar? Obvio. Bueno, pero te quiero contar no algo. Por Avellaneda no, porque sí, yo... Avellaneda es parte de debate sí, final. Sí, pero yo lo desafié, no te rías, Ricardo. Ah, se invitaron a pelear. No, sí. yo sí, lo invitaste en una par y por plata. En una par bueno. Con los chicos de par en la mano, que le doy un beso grande a Robert. Avellaneda. Puedo pelear con ella, nada más. No, ya sé, pero no me aceptó, es una vergüenza, viejo. Imposible. No aceptó, No acepto. ¿Puedo terminar? Sí. Debate final, la verdad, Ricardo, bueno, impresentable armar algo con Ricardo si llegaba cuando el programa estaba empezado. Pero digo, ¿alguna vez...? Yo me engancho enseguida. Pero tengo una pregunta, ¿alguna vez armamos algo? No. Nunca, Pedro. Yo jamás pregunté de qué íbamos a hablar. Jamás sí, yo le dije. Pero yo te entiendo. Jamás le dije a Trota, Goico, escucha Goico, vos defendelo, Roberto le pega, no. Dani, vos después entrá. Jamás. Lo que salía. Jamás. Sí, yo con el productor, con Fernando Bruni, con Avellaneda, uh-huh, que era mi mano derecha periodística, armábamos los informes del programa. Dos o tres disparadores para tener durante el programa. Claro. Pero nadie. Y jugar con esos temas. Pero no jugábamos porque nadie estaba obligado a decir ni una cosa. Ni otra. Más vale. Por eso te digo que no entiendo eso de componer un personaje. Pero no, periodistas no lo hacen. ¿No? Cuando Ricardo te cuenta que antes de empezar el programa lo mataban, arranca el programa y dice, no, Leo, fundamental. Pero ¿verdad? Eso es otra cosa, eso es traicionar tus creencias por... Pero hay gente que lo hace. Por yo gente que tiene más ríos. No, pero pará, yo lo que digo es, ¿por qué no nombro a los dos? Porque los periodistas que son relevantes, sí, de los dos que se atrevieron de alguna manera... Messi te conocía, Toscano, yo estoy seguro de por eso. Por supuesto. Y ahora pago las consecuencias, ¿no? Nadie me pasó lo mismo trabajar, con ¿no? Me pasó lo mismo con Víctor Blanco. El presidente de Racing. La hija... ¿Ha sido crítico con él, con su trabajo? No, muy. Ok. Pero la hija, Barbie Franco, muy educada también. Me dio un beso, todo, habiendo yo estado enfrentado con Blanco, políticamente jamás le falté el respeto. Barbie Franco, no, Barbie Franco es la de Burlando, Barbie Blanco. Barbie Blanco, perdón. Pero es que la raza del deportista... Perdón. Toscano, la raza del deportista es muy especial, especialmente... Pero bueno... Vaya redundancia la del futbolista. No entiende el negocio. Pero hay que reconocer la gente educada. A veces se... Se ubica más, ¿no, Ricardo? Se mezclan las cosas. Y que el mismo tipo, porque el tipo podría haber dicho cómo le va, qué tal, y listo. No es necesario que entre ni en confianza ni nada. Yo el señor Kevin Robles dice, Toscano Fantasma Avellaneda te gana con un dedo. Pero nos animó. Hay que decirlo. Aceptó, nos animó. Nos animó. No, yo no tengo problema, si tengo que perder, perdo. Pero diferencia de edad también. No podemos pelear con más jovencitos. Hay tanta diferencia. Avellaneda es un viejo. Dice el señor Domingo Brito, con respecto a lo que hablábamos antes. El poder es saber escuchar. Esa es una gran verdad.
Yo creo que no todo el mundo te escucha. Mira, yo te digo acá. Yo sí, estábamos hablando mucho, escucho claro, mucho a mi interlocutor. Pero yo te digo una cosa. Me interesa mucho saber con toda la gente de la política, a mí me tocó estar, porque estuve con casi todos. Yo te puedo asegurar que a mí me preguntabas a los 15 minutos que estuvimos hablando y yo sabía que estábamos hablando. Y yo le preguntaba a él, a la persona que estuve hablando, y no se acordaba de lo que habíamos hablado. A mí me consta que el presidente escucha, pero hay que ver si escucha a la gente adecuada o no. Ese es otro tema. No, también. Bueno, ¿quién escucha lo que quiere escuchar? Claro. Pero su círculo lo escucha. Pero debe ser una vorágine. ¿Sabes por qué te digo? Uf. Para decirte un ejemplo. Cuando me tocó salvarme con San Lorenzo y con... ¿Ya terminaste tu café? Así sí, Pedro sí. Se lo pasa a Ale y vamos brincando. Y con Racing. Gracias, Pedro. Cuando me tocó salvarme del descenso, por ejemplo, era no poder atender el teléfono. ¿Viste cuando no lo puedes atender? Porque ¿con quién querés quedar mal? Porque esto uno, lo otro. Así como tenés el éxito, así para ahí después te llegan dos mensajes cada 6 horas. Obvio. ¿Entendés? Entonces vos tenés que estar acostumbrado a esas cosas. Y yo lo que creo que hoy el presidente tiene que escuchar 200 personas por día. Y es muy difícil, el ser humano llega un momento que la cabeza se la quema. A más. Te digo porque a mí me ha pasado, ¿eh? Claro. Todo el mundo quiere hablar contigo y te bueno, agobia. Pero él también quiere estar hacer 10. Muy difícil. Vos, él también quiere estar en todo. Me sacás 10 veces al aire y las 10 veces digo lo mismo. Se me quema la cabeza. Él quiere estar en todo y no puede estar en todo. Ese es el tema. ¿Se te quema? Él quiere estar en todo, quiere controlar todo. Saber lo que está pasando. No sabe delegar. Yo creo que está bien. Que a mí, personalmente, a mí soy un tipo que me gusta mucho. Pero de ahí a tener que meterme en todo, no. Si yo estoy con todos ustedes, yo digo. Mirá, el Banco Nación está pasando esto. Es verdad. Mirá, los colectiveros. Perdón, María Carolina, me pararon. Cámara, María Carolina Díaz Leguizamón, nuestra productora estrella. Baja por no se te ve. No, acá. Cámara, número uno. Estaba atrás. Número uno. Está de visita en Buenos Aires porque ella es marplatense, vive en Mar del Plata. Bueno. No, mitad y mitad. Productora estrella, bailarina, especialista en pool dance. Uh-huh. ¿Qué más? Hago ballet también. Ballet. Bueno, bien. Chica. ¿Qué más? ¿Qué más? Arte, escenografía. Arte, escenografía. Lo que quieran. Gracias por existir. De nada. Pero eso es lo que yo te digo, que muchas veces... me fui a carajo lo que estamos hablando. Bueno, escucha, vamos a presentar... Que te dijiste que lo que hacía 15 minutos sabía lo que estabas hablando y ahora... No, porque pasó con el Banco Nación. Estabas hablando claro, del Banco Nación y la delegación. Cuando vos tenés que delegar. Claro. Es verdad, yo cuando dirijo un equipo, con todo lo quilombo que hay... A mí me gustaba estar en todas. Pero vos también no, pero tengo toda la gente alrededor. ¿Le dabas alguna responsabilidad directa a los estudiantes, por ejemplo, en cosas que no te andá vos con esto, andá vos con lo otro, andá a verme. No sabes cómo dirigía Ferguson, desde la habitación VIP. Pero eso a él no le gusta. Del campo de entrenamiento y los asistentes eran los que hacían el trabajo de campo. Por eso duró 150 años dirigiendo. 30 años, más de 30 años. Es imposible, yo no duré más de un año en ningún lado. ¿Te gusta la pasión? El honor del césped te gusta, el honor del césped. Te digo una cosa, más de un año en un club no puedes estar dirigiendo. Porque ya después te conocen todo, los jugadores te conocen todo, la manera de manejarte, la manera de trabajar, y ahí empiezan los problemas. El único que duró un poquito más fue Gallardo, pero vos fíjate que el resto, cuando ya pasa el año... Aquí en Argentina. Tienes problemas. El Cholo, por ejemplo, tiene 10 años en el Atlético de Madrid, o más de 10 años. El fútbol argentino es una picadora de carne. Es una picadora de carne, no se puede ni comparar con el fútbol europeo, porque aparte... Acá, con este campeonato que jugaste cada 3 minutos, ahora terminó ayer, claro. Ahora empieza hoy la fecha. Este campeonato. Pero vos fíjate. 7 técnicos en Ricardo, una semana. Fíjate, Rubén Darío Insúa, que sacó del hoyo a San Lorenzo, que estaba a punto de ser quebrado económico y deportivamente, hoy empieza a oler raro. Hablo con Insúa. Un montón de amigos que me dicen, Pablito, la pelosa, todo, me dice, escucha, ya nos salvamos el descenso todo. Ahora, hermano, tratá de hacer algo. El equipo se mete atrás todos los partidos, no atacamos nunca. Pero ya empieza a oler raro. Y no lo vi. Se olvida la gente de que... No lo vi. Se dio la luz de la vela con mi esposa. Jugó muy bien San Lorenzo. Sí, el doblete de Vareiro. No. Sí, pero el primer gol es un famoso grande de una casa. No vi nada. El primer gol... Ah, leí que fue una toma de catch de Vareiro. Una toma de catch. Aparte, yo la tengo en una... No foto, en una imagen de atrás del arco. ¿Cómo lo saca al defensor? El defensor viene así mirándolo, lo viene tocando, encanta, lo agarró así. Es bueno, Vareiro. Me encanta, Vareiro. Bueno, judo. La picardía está, lo que yo digo. El VAR... Cuando quiere te ve, cuando quiere te llama, cuando quiere te llama. Es una joda. Sigue siendo lo mismo con la tecnología en el juego. Es lo mismo. No, es peor. Es mucho peor esto porque queda más expuesto. El VAR te da hasta tiempo de llamado telefónico. Sí. Antes estaba el árbitro que por más que tuviera tendencia, era el pito solo ahí en el medio de la cancha y sus dos asistentes. El lineman. Ayer con Cavani, ahora, en el gol. Ahora tenés el VAR que dice, "Esperá que le estamos chequeando." Escucha, ¿qué cobramos? ¿Le damos para adelante o no? ¿Qué decís? Bueno, o sea, el bar llegó a desnaturalizar. Hay otra cosa. Decime la verdad, el festejo, ahora, pero quiero arrancar por Cabrera. No, pero te iba a decir el festejo de gol de Cavani. Es una bosta.
Nos mataron el fútbol. Todo. La gente está 2 minutos así y dice, gol, 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 gol. Claro, por eso, o sea, no juego. No hay espontaneidad, nada, no, nada, es un desastre. Nada. Esto parece todo ficticio. Es una vergüenza. Pero te digo una cosa, que lo más triste del VAR. El VAR, yo soy VAR, estoy acá en el Ezeiza mirando el partido. Sí. El VAR, pero vos tenés un quality, que es el que recibe toda la información. ¿Qué hace el quality? Cuando te tiene que beneficiar, le toca el hombro al VAR, que eso no lo ve nadie. El VAR lo llama, cuando le tocan el hombro ya saben que tienen que llamar al pito. Y te dice, pero no fue penal. Fue penal. Fíjate bien, hay un roce, fue penal. Porque tuvo el hombro acá. Que nadie lo ve eso. Entonces cambian el fallo en base al toque del hombro. Lo que hablamos el otro día. El toque del hombro es fundamental. Él está así, viene para alguien. Una pregunta te hago. ¿Y al quality quién lo llama? El quality ya sabe, son todos los... Ya sabe lo que tiene que hacer. Son todos los que maneja Beligoy. Sabe el guión. El quality sabe antes de cada partido qué es lo que conviene. Pero olvidate. Y el que maneja los referís ya sabe. Y el que maneja... O sea, vos te digo más ahora. Hay muchos que, fíjate que son parejas. Pito y VAR. Hay algunos que son peligrosísimos. Peligrosísimos. Ya sabés lo que va a pasar. Te voy a decir algo más. Yo ayer mirando el partido de Boca... Escuchá bien, No sé nada, Yo te digo, a mi visión, el primer tiempo del árbitro fue muy bueno, de Arasa. El segundo tiempo dio toda la sensación que hubo un llamado al teléfono entre medio. Dio toda la sensación, La sensación era Cavani, esa. El gol de Cavani, está bien habilitado, Está habilitado, está habilitado. Está habilitado. Define bien porque le De hecho, ahí podrías pensar que no hay ninguna animosidad porque el tipo levanta encima. Te puse algo que, lo que quieras, va a quedar... Claro. Va a quedar como que tengo un ego bárbaro. Honestamente te digo, te lo juro por mis hijos, yo veo siempre el partido con gente. Siempre estoy en casa, siempre. Vos sabés que es casi imposible que yo cada vez que digo, no miro el VAR nada, Cuando ya paran la imagen, te digo, orsay. Y yo orsay. Es gol. Ayer de Cavani se equivocó el Lyman, le dije a los que estaban mirando el partido conmigo. No, eso es gol. ¿Por qué? Porque yo tengo una manera de mirar la pierna del jugador. Yo miro todo, yo soy un enfermito de eso. Yo te puedo decir, se equivocó Lyman. Pues se equivocó, Lyman se equivocó ahí. El gol de Cavani. ¿Cómo, hijo de puta, te diste cuenta? Es penal, ¿por qué? Porque sí, porque cuando está entrando, no mires abajo, mira arriba. Cuando lo pasa en la imagen, se ve justo la camiseta. Porque se nota la camiseta cuando la tira. Un agarroncito, pero penal. Es penal, no tiene agarrado. Lo discutía con el señor de estacionamiento recién. Me dice, ¿cómo le regalan el penal? Le digo, madre, no, la camiseta. Lo agarra, un boludo que un lo verde, agarró. Un verde, claro. Al Pedro lo agarró. Pero yo lo que te digo, cuando yo miro la jugada, vos sé que casi San Lorenzo contra Estudiante. Cuando es penal, sí es penal de Hernández. Cuando se tira así, dice, no, pero ¿cómo? No se ve bien. Sí, porque la pelota le llega mansita al arquero. El tipo patea fuerte, la pelota llega mansita. Hace esto, Hernández, le pega, la pelota se frena. Es algo natural eso. Esas son las cosas que a veces te lo dan los 30 años de carrera. Cuando dices, pero un técnico grande. Sí, un técnico grande, pero la cabeza tenemos... Pero la vista tenemos que diferente. Un técnico grande. El equipo más grande del mundo lo dirige Ancelotti, que es más grande que vos. Sí, salió campeón Miguel Russo, con el central. Por eso yo la discusión que tengo muchas veces, que si no, pero pasa que los pibes jóvenes, lo que sí que el técnico grande tiene que tener gente joven al lado para laburar. Eso sí. Para conectar con los futbolistas. Sí, eso vos ya... te falta, vos no tenés gente joven al lado. Sí, no, lo que pasa es que yo siempre fui cambiando, pero no es lo mismo cuando vos trabajás. Yo cuando tenía 40 años, 45, ahora lo que sí te dirijo todas las prácticas. El partido lo dirijo yo. Por más que tenga, yo voy a tener 100 años... El partido lo dijo yo, porque la indicación se la dio el jugador. Pero la diferencia es cuando yo cuando hago fútbol, yo te marco sobre la marcha. Yo no puedo decir, dale al 4. El 4 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, la media luna, pipo. Cuando estás en el partido y te vienen a presionar y te roban la pelota, la primera pelota, el otro día a Vélez Tigre, le roban la pelota del segundo gol y le empata a Vélez Tigre. Claro. ¿Sabes lo que grita el técnico? ¡Sacará! ¡La tira la larga! Entonces, ¿para qué está 4, el 2 al 6, el 6 al 3? Vos cuando entras a la cancha, si no ves que el 4 lo tenés libre, tirás el 4 y vos le vas hablando al jugador. No la tires por tirar. No hagas todo mimetizado. Claro. No tiene que ser mimetizado. El fútbol, vos juegas contra 11. Y los 11 te corren, te apretan, te marcan. Yo si juego contra vos, yo sé cuando... ¿Viste cuando estás en el 2-1? Por ejemplo, el gol de River. El 2-1 que le hacen a los jugadores de Talleres. A mí no me lo hacen. ¿Por qué? Porque esto es matemática. Si van 2, yo tengo que poner 2.
No puedo poner uno, porque más en el 2-1, yo pierdo la marca y Borja me queda libre para hacerme pero el gol. Están automatizados igual los jugadores. Bueno, vos fijate que si agarras el equipo de Uruguay, ¿puedo ser tu ayudante? Y si tenés ganas de pasear, vení. Mirá que perdieron los tres partidos. No, yo quiero laburar. Y bueno, pero yo sé muchísimo de fútbol, mucho más que todos los sanateros. Jugaron tres partidos, perdieron los tres. Sé menos que vos, pero sé mucho que mucho. Tienen que esperar que yo vaya de candidato de Ferro. A Ferro, yo sé cómo lo chorearon. No, no. Pero vos querés ser candidato a presidente. ¡Tremendo! Me están ofreciendo, ¿no, presidente? Mirá, ya que estamos al aire. Solo de Acuña. Cállese, lo van a llevar a Caruso. Tocaste. Pero si acaban de ser las elecciones, ¿sabes lo que falta? No, falta 3 años. No, 3 años. Se te va a 4 años, se acaba de ganar el otro. Sí, Pandolfi. 4 años. Amigos, sí, bueno, pero ya está. 4 años. En 4 años hay que ver si pasa la operación primero. Pandolfi no me lleva porque está chiqui. 4 años. Como le pasa a todo. Todo Sanata, lo que te haya dicho Pereira, todo Sanata, son 4 años. Ya que estás. Se acaban de ganar en diciembre. 4 años. Bueno, escuchá, vos... 24, 25, 26, 27. Podés ser presidente de Ferro recién en enero del 28. Bueno, te pido algo. Pero hay que trabajarlo contigo. 4 años. Pero, las elecciones de los clubes. Va la dupla técnica. ¿Me escuchás que te digo o no? Las elecciones de los clubes de fútbol se empiezan a manejar un año antes. Sí. Te digo algo. Si hacemos la dupla Caruso Liderman, vamos a estar. Entre los más puteados de la historia. Te digo algo. Y si hay público visitante. Si hay público visitante, vamos a poner de acuerdo a los locales y a los visitantes, pero no vamos a putear toda la cancha. En Uruguay, es muy difícil ser técnico siendo extranjero. En Uruguay, olvidate, la gente me banca. En Uruguay la gente me banca. Yo en Uruguay camino así como estoy y la gente buena onda. En grupito más complicado. Agarrate, lo digo. Yo como en Racing no lo puedo llevar porque a Blanco no le gano. No, por aparte, Blanco, si Blanco, mano derecha de Chiquita, me está cargando. Hoy se cumple aniversario de... Aunque lo durmió el otro día. Perdóname, dos cosas. El otro día Espinosa no le cobró un penal enorme a Racing. Sí. ¡Enorme! Y la segunda, basta de hacerse el canchero de empujar a los jugadores. Espinosa fue el que convalidó. ¿Sabes el... que yo le doy? No, tiene razón. No, no. ¿Sabes por qué? Porque no. El jugador de Racing. Invítalo al Luna Park. Pará, te hago una pregunta. El jugador de Racing no empuja a Espinosa. ¿Qué pasa? Lo echan, le dan 15 partidos. Obvio. ¿Espinosa puede empujar al arquero y no le da nada? Pero pará, tenés razón. Pero también le perdonó la vida a Sosa. La del segundo amarillo, sí. El cabezazo. Está bien, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Todo lo que vos quieras. No lo benefició. El penal se tiene. El penal es penal. Lo que pasa que... no lo llamó el VAR. No, hay dos potencias. De un lado está Blanco y del otro lado también Platense tiene su amigo, quien le maneja a Chiqui. Es un juego de tronos. Es un juego de tronos. Había dos pesos pesados. Esto como la final de Camionero Kimberley. Sí. Terminaron subiendo los dos, porque los dos tienen peso pesado, inventaron un quinto ascenso y subió Camionero. Camionero ascendió, ahora tiene dos equipos Camionero. Caruso habla, dice Diego Ramos, Caruso habla de tu relación con Kirchner cuando eras técnico de Racing. Ahora lo digo, momia. Pero no me manejes ese programa, manejamos nosotros. Ahora, pero que te pregunte, lo tiramos. Pero lo de Camionero, tiene un equipo en la D que puede llegar a ascender y un equipo en el Federal A. Pará, y Kimberly es manejado por el Camionero. Son lo mismo. Kimberly tiene un empresario muy famoso, llegado a la política y a Están todos por ahí. Escuchá bien lo que te digo. Porque antes no es excusa. Claro, no es excusa, no. No, es un empresario teatral. Sí. Teatral. Faroni. Muy bien. Entonces, yo te digo una cosa. Justo hablaste de Ferro. Anoche Ferro fue despojado en el partido. Nahuel Viñas fue el árbitro. No le cobró un penal a Ferro que fue aberrante. Y el penal que le regaló San Juan sobre la hora para que gane, 3-2, más aberrante todavía. Nahuel Viñas, yo sé que por ahí te puede llegar o no, igual voy a hablar en varios lugares, porque el otro día Arsenal con Gimnasia Jujuy, no le diste un penal a Arsenal grande como el Monumental de River. Enorme penal, no lo diste. Es preocupante tu tarea en varios partidos. Ayer a Ferro... lamentablemente lo despojaron del partido. Luz Balser, ¿con quién se escribe? Cuéntame qué está haciendo. No, estaba... No la queremos aburrir, ¿eh? No. Tiene mejor voz en vivo que por teléfono. Bueno, muchas gracias. Sí, muy buena voz, ¿eh? A ver, haga de locutora. ¿Viste que los locutores impostan? Hasta la risa te tiró. Yo me mando... es un chivo, ¿eh? Lea, presente a Cabrera, por favor. Bueno,
Te invitamos a conocer Skybox, cajas de seguridad privadas, atención personalizada, experiencia, confidencialidad, salas de reunión inmediatas, estacionamiento privado. Florida 1000, Plaza San Martín, Ciudad de Buenos Aires. Ingresa a skybox.com.ar. Skybox, seguridad, tecnología y revolución en cajas de seguridad privadas. Protege tus valores y viví una experiencia Skybox. Qué sólida, muy bien, la quiero aplaudir, muy bien. Pero ¿sabes que no me van con los relatores de fútbol? ¿Cómo cambian las voces? ¿Cómo quién? No me van como cambian las voces. Ah, pero te tiran un carnaval contra los bajos. Estamos en el estadio. Hay uno de radio que escuché ayer. Hay estilos, ese a mí tampoco me gusta. Pero son estilos. Lejos, el que es un fenómeno. Mariano Clos. Sí, sí. ¿Viste cómo volvió el gol de Tigre? El gol de Tigre de Foro Class el otro día. Pero él habla así. El partido era espantoso. El partido era horrible, nada. Te voy a repetir. Pero Santiago del Estero lo beneficiaron por la derecha. Con Defensa y Justicia. No, pará. No sea malo porque... ¿Me escuchás o no? Sí. Quiero que quede claro. No estoy hablando de ese sujeto. ¿Por qué ese sujeto? No estoy hablando de Clos. Clos es un... Para vos. Clos es un grandísimo relator. Grandísimo relator. Trabajé con él, empecé con él. Sí. Pero lamentablemente él cambió muchísimo como persona. Bueno, escuchá. Que te mezclas el turf con el relato. Bueno. Pero... No, porque relataba como un... Gran relator. Sí. El partido estaba quieto. Pero escucho a algunos en radio y dicen... Latina, ñaña, ñaña, ñaña. Pará, hermano, hablar. Estamos en el estadio. O que te la mete el nasal, ¿viste? Hay como una identidad. Pero o sea, ¿qué por identidad? Lo menos la tiene Toscano. Toscano para Caruso. Caruso para Bozzo. Bozzo, centro. Sólido. Se olvidan que están relatando para radio algunos. Tocana. La tiene Tocana. Bozzo, vos por la derecha. Te tiran todo a ti. Y meten nasal. Habla bien. Pero muchos se olvidan que están relatando en radio. El que es muy y te relatan sin contarte lo que pasa. Al fin, persona. Porque vinimos acá por vos, tirá bomba, dale, hermano. Que es muy malo, pero debe ser una excelente persona que encima plagio. ¿Quién? Anhelo, vas a decir. No. Escucha, este es malísimo. Debe Bulos. Ser. ¿Sabés que me lo sabe? ¿Quién? No, Bulos relata muy bien en radio. Yo sabía que ibas a decir. Bulos relata muy bien en radio. Pará, a vos te gusta tu pero debe ser gusta. Excelente porque bueno, hace todo mal, pero lo ponen en todos lados. No, gracias a la perla negra. Bulos, te amo porque la verdad. Relata bien. Y la perla negra. Relata bien, relata bien. La perla negra y la perla blanca, se ahora también la venimos. No sé, yo no lo admito. Te digo algo, yo. Excelente. Persona, no, lo aprecio mucho, pero sí, ¿viste? No tenés que hacer perla blanca y perla negra. Claro, no, eso es Nimo nada más. Eso es Nimo. Claro, fue de él. Queda mal porque nadie podrá ser Nimo. Entonces hay cosas que son de otros, ya está. Te voy a comentar algo de lo que dijiste vos, sí. Lo que se transforma. Esto cuando vos, yo soy técnico y vos me sacás al aire en una conferencia de prensa. Y entonces cuando me empezás a preguntar, te digo, no, porque puse a Daniel, y después le dije a Beto que se tira un poquito más atrás, no se entiende y nada. Ricardo tiene que ir por izquierda. Pero, ¿y quiénes son Beto, Ricardo, Daniel? Bueno, es más o menos lo mismo. Ese de Michelli. Vos no puedes tratar, vos tenés que decir, no, yo puse a Cabenagui porque Chori Domínguez va por la izquierda. Claro, no se entiende un poco. Te está hablando de todo lo diminutivo, que chiqui, que piti, que... Pero espera, volviendo de mí, a Bulos. No, ¿querés lío? El periodismo pero de periodista. Lo critican a De Michelli. Es buen pibe De Michelli. Lo que pasa ¿qué tiene que ver? Si es buen pibe, tomate un café. Lo que pasa es que él quiere promocionar. Yo tengo información. Tengo información de gente. Él quiere. De gente, ¿ves que no termina la frase? Pero eso es para no hacerse cargo de lo que dice. Entonces no tiene problema. Pero para quién le cuento. Es como decir, el discurso de Milei fue. Yo me comprometo, vos te reíste. No, el discurso de Milei fue. Vicepresidente, pero yo llevo un platén. Sí, porque a Racing es imposible. ¿Cómo le gano a Blanco? Es imposible ganarle a Blanco. Siempre tener confianza que pueda ganar. Nadie es eterno. Nadie es eterno. Eso es cierto, Villir. Olvídate, es imposible ganarle a Blanco. No creo que ni Milito le pueda ganar. Mira lo que te digo. No. Más si gana algo. Que, aunque me preocupa porque tengo que darle la razón a Caruso que nunca se la doy, aunque mi ídolo. ¿Cómo estuvieron? Si antes que venga dijiste que no querías compartir con él. No. Perdón, ¿ustedes escucharon o no? Lo liquidaste, pobre Marcelita. Es la verdad. Ayer dijo, íbamos a comer con Caruso, tenemos cosas que hablar. No, yo no, porque Caruso no. Y no terminó la frase. Esto es lo mismo que no terminó la frase. Caruso no. ¿Por qué Caruso no? Dejalo terminar la frase. Mira. Acá es periodismo verdad, señor. Acá no se inventa. Terminó la frase. Pero me preocupó porque viste que todo lo dan. Que quedate tranquila, momia, como decís vos que sale campeón Racing. No. Fantasma. Con lo que vi con Espinosa.
Me surge en es más, están fuera de zona de clasificación ahora. Me parece que lo van a caer de vuelta, Blanco. Pero es que hubo jugado de poder, como dice Ricardo. Cuando se enfrentan, ese penal te lo cobran. Cuando... Si vos sos candidato, sí, te lo cobran. Pero cuando se enfrentan dos peces gordos del fútbol argentino, hay que muñequear aún más para los árbitros que entran en el juego del poder. Escúchame, nosotros vamos a tener que jugar seguramente contra Independiente. Que no, se va a repetir el partido. En la próxima ronda, claramente. Y si no, te vas a tener que enfrentar primero con vos, Carlos. Explico algo. El penal es un penalazo. Sí. ¿Sabes por qué? Es un penal, pero no, no, no. Los árbitros saben que los penales pueden ser por imprudencia, que es lo que le pasó en el gol. Sí. En el penal. Es un penal imprudente. Exacto. Si no lo cobra el referí, lo tiene que cobrar el VAR. Total. Si el VAR no lo llama, es porque no quiso llamarlo, no porque no lo vio. Exacto. No quiso llamarlo. Es así, clarito. No es complicado. Acá siempre tenés que pensar lo peor. No piense lo mejor, porque el fútbol argentino está preparado para pensar lo peor. Nunca pensé. No lo quiso llamar. Estoy de acuerdo con vos. No lo ¿quién estaba en el VAR? Paleta. No lo quiso llamar. Y bueno, Paleta es siempre lo mismo. Porque Espinosa, no, porque Espinosa no le gusta que lo llamen, pero sí con Riestra, con Defensa y Justicia, estuvieron 5 minutos deliberando si daban el penal de defensa y lo anuló. Y no le cobró Orsay porque buscaron que el hombro del jugador que pateó el córner estaba en Orsay. Cualquier cosa. Te maneja todo. Luz Balser, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Den like, viejo, dale, no sean malos. 1600 personas en vivo, 100 likes. Qué malo que son. ¡Vagos! Sí, manden un mensaje, cuéntenos qué están haciendo. Incluso ahí en el chat de YouTube, que estamos en @MartinLibermanOficial. Lieberman Martín Oficial. Lieberman Martín Oficial. Entonces lo tipié muy mal. Dale creo que es así, a no ser que lo hayamos cambiado, creo que es así, ¿eh? Creo que es Lieberman Martín Oficial. Sí. Y para mensajes y audios de WhatsApp de no más de 30 segundos al 11-59-65-2020, si sos del exterior, no te olvides de marcar el +549-11-59-65-2020. Le mando saludos a la señora Gisela Ciballero en los controles de Puerto Madero. Ella es la que está monitoreando todo para que salgamos bien en radio. No sé si meterme ya con el tema Milei o hacer la primera tanda y cuando volvemos nos metemos a fondo. Acá me escriben los técnicos. ¿Qué dicen? Ahora, ¿están viendo los técnicos? ¿Están escuchando? ¿Qué están haciendo? Varios técnicos están escuchando. Dice, ahora que el presidente quiere que los gremios hagan elecciones transparentes, habla por todos lados porque los técnicos no tenemos nada y queremos elecciones transparentes. ¿Y por qué no te juntas con Milei? Y porque tendría que buscar la manera de juntarme con él. Yo te la hago el puente. Bueno, ningún problema. De hecho, hablé después del discurso, hablé con él. Está bien. Si me le preguntale, no fui arquero, deciste yo. Lo único, porque era arquero. Vea, tipo, hasta ahora no cambió. Hasta ahora no cambió. Me contesta igual que antes. Hasta ahora, ¿eh? ¿Quién? El presidente. ¿Por qué no lo criticaste? ¿Pero por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? No sé, porque todos cambian, Ricardo. Tenés que seguir igual. Mi experiencia en la vida es que todos cambian. La vida es igual siempre. Te dije y tiro otra bomba. Era ahora, porque vino acá para vos. Te contesta porque él copia, que está bien, todo lo que hablamos acá. Porque como yo soy un fenómeno y le digo todo lo que tiene que hacer y Caputo me da bola. Pero o sea, vos decís que ellos agarran el programa después lo que y analizan. Lo hicieron. Analizan lo que dice Toscano. Entonces, como Toscano dice cosas. Lo que pidió Toschi no lo hicieron. La verdad, y si está pasando. Mirá que lo único que no se animó es lo que yo le dije del plan. El plan él sabe, eso no se animó, el presidente tuvo malo. Usted se tendría que haber animado a hacer eso. Porque si hacía eso. ¿Pero qué? Están hablando de un código, no entiendo. Cambian los depósitos de plazo fijo por un bono. Eso era lo único que le faltó hacer. ¿Pero usted que estaría bien eso? Por supuesto. ¿Usted es economista o es abogado? La gente que pone la plata, ¿por qué tiene que dar un bono? Si la gente puso plata. Totalmente, Ricardo. No me dejas terminar. Le prende fuego a la Casa Rosada. Él te habla el tipo común. Te dice, pará, mi guita es mía, ¿por qué pasa un papel? Yo tengo plata, ¿por qué pasa un papel? No, pero pará, vos lo podés negociar en el mercado. Deja de negociar, porque me saca la mitad. Explota entonces, todo. ¿Para qué me diste el todos los meses el interés? Pero, ¿para comérmelo después? Pero tiene una no me había dado nada. No, pero ¿cómo vas a cobrar? Pero pará. Esto como que va y comete una... Escuchá, Ricardo tiene 5 panos en el banco. Déjame que construya un programa. Si tengo 5 panos. Tiene 5... Cinco... Olvidate. Olvidate. Mucho más. No. Con todo lo que tiene la Panamericana, toda. No. Escuchá, hay que poner ladrillo. La plata no sirve. Ladrillo sirve. Yo no sé, yo te conozco. Aunque dé poco. El ladrillo tenés mucho. Da poco. Escuchá, ladrillo da poco. No importa. Tenés 5 millones de pesos en el banco. No, sí, de dólares. Yo no es que no estoy acá. Estoy todo el día paseando tomando sol. Si te empiezo a sumar.
Suma tranquilo, sume yo. Bocanelli. Escuché una cosa. Y Bocanelli. Tiene 5 millones de pesos. Qué buen delantero era Bocanelli. 5 millones de pesos. Pero no me dejaron terminar. Déjame que te diga algo. Me puede decir que no nunca termina. 5 millones de pesos en el Banco Macro. Banco Macro, 5 millones de pesos, plazo fijo. Entonces el señor pretende que no lo tengas más y te den un papel. Claro, y no ese es señor papel. Defiende a los argentinos. Es un bono, pará un poco, porque yo pienso en Argentina, querido. Pero no en los argentinos. La plata no está. Pero laburante. Pero vos, por escuchar. ¿Cómo sabes que la plata no está? No está. Está en un barco la plata. Técnicamente, escuchá, no resiste ningún plan donde a vos te den el 12% de tasa mensual. ¿Por qué? El 10. Y menos con el dólar. No importa, el 10 es una barbaridad. 70% en dólares. Pero lo voy a aplicar. Claro. Perdón. Pero escúchame. Escúchame una cosa. No. Si hacemos lo que es una barbaridad. Decís, todo, Toscano. Es una barbaridad. Explota todo por como no estoy de acuerdo con Toscano, te voy a decir por qué. Pero si no me dejás terminar. No, dejás terminar. No, pero sobre la marcha. Presidente, escúcheme. A mí no sabe. Con todo respeto, no sabe. No. Escúcheme. El 10 es una... Usted tiene que hacer que el Banco Central sea la banca. Perdón. El 10 es una barbaridad. Si el arroz está 4 lucas y media. Si vos me decís que el arroz está a 2.000, es una barbaridad el 10%. Pero si el arroz de 2.000 lo llevas a 4.500, no es una barbaridad. Pero, me gusta que te enojes. Sí. No. ¿Sabes por qué? Porque él va a hacer las compras, vos no. Pero, ¿Cuánto cuesta un kilo de banana? ¿Cuánto cuesta un kilo de banana? No dejan terminar el plan. ¿Cuánto cuesta un kilo de banana? Escucha, ¿me contestás? No importa eso, pará, yo te voy más allá. ¿Cuánto cuesta un paquete de yerba? El dólar, gracias a la confianza bajó. Que el presidente está, que la gente confía. En el mercado. No fue por eso. En el mercado, pará, está en 1.000 pesos. ¿1.000 pesos o menos? El viernes estaba en 1.080 porque estaban todos asustados, porque iba a hablar a la noche. A ver ahora cómo estaba. Estaba 9.80 el día anterior, 9.80 a 10. Cabrita. Alrededor de 1.000, pero el dólar bajó. No, dejalo terminar. 1.050. Porque la gente está vendiendo dólares porque no llega a fin de mes. Entonces. Es verdad, la gente está quemando los dólares porque no llega a fin de mes. Los dólares. Mataron a la clase media. Los dólares que entran del exterior. Sí. Que son dólares golondrina. Eso retenelo. Vos tenés que... Claro. Entonces, ¿cómo haces? Si el dólar sigue valiendo lo mismo, escuche bien, ¿eh? Usted y Caputo que me da bola a mí. Si el dólar sigue valiendo lo mismo, ¿qué, vos podés tener un peligro, que es que en 90 días o 180 días te retiren todos los depósitos y compren dólares de vuelta y se vaya el dólar y se vaya toda la mierda. ¿Cómo evitas eso? Yo... Me pongo que él dice que va a cambiar. Hay que creerle. Porque si nosotros votamos a alguien, le tenemos que creer. Hay que partir esa base. Entonces, no es un papel. Si él se puede hacer de todo el dinero que hay circulante, él pasa a ser banca. ¿Y qué hace con el dinero? Escucha, ¿cómo que hace? Compra los dólares para pagarle al fondo, para pagar todo. ¿Y a vos te da un bono? ¿A cuánto? ¿Cómo? Y a vos te da un bono a 5 años, como hizo con el Boreal. Y vos no lo vas a poder... Pero el solo para el pero dólar. Pero déjame terminar. Vos lo vas a poder negociar porque internacionalmente ese bono va a valer mucho. Bien, perdona, ¿con qué lo negociás? ¿Con qué lo negociás? Buscás un trader, un agente de bolsa y lo negociás. ¿Pero qué hago? ¿Yo te doy el bono con más plata? Claro. Bueno, y yo tengo pero un bono. El bono va a valer, ¿por qué? Porque Argentina pasa a ser un país confiable. Pero te lo va a dar a 2 años el bono. Pero vos me das un bono. Sí. Bárbaro. Yo te de 5 palos. ¿Cómo es que 5 palos? ¿De peso? Te digo, toma, Carlos. Dame un bono, bárbaro. El bono Patagón, por ahí. Listo. Me bueno, gusta ese nombre, registralo. Bueno, ahora yo quiero, yo necesito plata. Sí, necesito plata. Pasa al trader y te dice, yo le doy el bono, no hay problema, le cobro una comisión, porque... ¿Cuánto me cobras? Y poner un 10%. Me sacaste 10 lucas, un palo, sí, una luca. Un me das 9. Sí. O sea que yo, ¿cuánto puse a laburar en el banco en su momento? Ponele. Muchísima menos plata. ¿Está bien? ¿Fuiste, sabés qué fuiste? Un especulador. Está en bien. La realidad. Y porque si yo voy siempre a especular, me gané después yo. No me puedo quejar si... Yo la guita, salió mal. La guita es mía, yo hago lo que quiero con mi plata. Yo sí, quiero poner bajo la mano, la pongo, la quiero gastar. No hay ningún problema. No me tengo que someter, no. Ah, ¿por qué yo te tengo que pagar el 10% siendo el Banco Central? ¿La culpa es mía o vos la estás dando? No, querido, no me pago. Vos me quisiste la plata. No me eché la culpa. Caputo no puede hablar tanto. No se asuste. Ahora está haciendo las cosas bastante bien. Pero para. Hay una, cosa que, cosa que tiene razón Ricardo, escuchá. Yo fui al banco. Entonces todos somos especuladores. Escuché una cosa. Bueno, nadie labura, vamos todos, vivimos al interés. ¿Y por qué ese es el país que quieren ustedes? La cosa es interés. Así no se resuelve el sistema. Y ahora, perdóname. No está de acuerdo con vos. Recontra de acuerdo con vos. No, no. Pará de uno, pará. Una cosa es la calidad y otra cosa es la construcción. Vamos a dar laburo. ¿Cómo puede ser que un tipo tenga 10 palos y esté pensando, me vuelvo loco, en no laburar para estar mirando Netflix para vivir un interés? ¿Sabés por qué pasa eso? ¿Qué país es eso? ¿Sabés por qué pasa eso? Presidente, tenga huevo y haga lo que quiera. No, no, no. ¿Sabés por qué pasa eso?
huevo y lleven cara a todo lo que te achorearon. Que me echen la culpa a mí. No, ¿cómo es otro tema? Es otro tema. Es una parte. Esa es una parte de la solución. Claro, una parte. Vos me estás dando interés ahora porque el país se está llamando. ¿Por qué? Pues se achorearon. Si a vos te se paga todo. O en la AFIP, un mes que no pagás, te estás rompiendo los huevos con 40 cartas de documento. Te... Sí. Y entonces, no, pará, ¿qué venís a decirme que no? Tiene toda la razón. Y garpamos siempre. Aparte te voy a decir algo, un laburante como él, que laburó toda su vida. 50 años. ¿Por qué está nervioso? Tiene mucho. No, tiene razón. Sí, tiene plazo fijo. A mí no me toca. Escuchá, ponés un plazo fijo. Y vos fuiste a lo, el banco te llamó, señor, venga que le pagamos tanto. No, el banco. De repente no te llama. Él es el. No, eso es mentira. ¿Cómo no? Te ofrece... Si te anuncian por acá, te dicen, ahora tenés el plazo fijo, tanto por mes. Y uno va y pone la guita. Y resulta que la culpa es de uno. No, la culpa no, si yo no te estoy robando. Sí, estoy dando... acaba de decir que estás pero en la contra gente de. Escuchá, vale. Acaba de decir pero que estás en contra. No se le explica las cosas. Y pero la gente no lo entiende. Acaba de decir... Pero la gente tiene que tener la responsabilidad de buscar no, entender. Está bien, pero si vos haces algo que repercute en un estallido social. No te Marcelo Toscano, nada. Marcelo Toscano, acabas de decir que no te bancás aquel que tiene 10 palos verdes y los tiene invertidos no, en lugar de trabajar. Verde, no, digo, 10 palos verdes te dan un interés que... Bueno, 10 palos peso. Ponele. Bueno, pero ¿por qué, no pero ¿qué daño te hizo esa persona que puso a un plazo no me fijo? No hizo ningún daño, pero yo te lo veo desde el punto aparte, de vista del Estado. Digamos que... De un Estado fuerte, de un Estado que... ¿Vos querés que cambie el país o querés que sigamos en la rueda pero siempre? ¿Por qué querés que lo pague la gente? Expliquémosle a la gente que 10 palos son $10,000, ¿no? Nada más. Por eso, 10 palos así. Claro. Y por un $10,000 es esto. Ricardo, pero es que yo. Vos pagas comprar $10,000, tenés que agarrar con bolsa, Ricardo. Loco, viejito. Hagamos un solo programa. Conozco gente de 80 años que tiene plazo fijo, no se puede creer. Tiene escondido plata. Y pero ahorraron toda la vida. Es un país que todo mentira. Pero te hago una pregunta: ¿y qué crees que haga esa jubilada? Contame. No, yo quería dar un bono. Vos estás favoreciendo la. No. La única forma de salir y cambiar es empezar todo de vuelta. Bueno, dale. ¿Cómo? Que pero es lo que dice el presidente. No te metas con la guita de la gente. No. Baja la tasa si querés. No, no se puede bajar la tasa porque no... A ver. No solucionas el problema. Si serás no, aparte están está los pasivos no remunerados, que es lo que no entiende. Yo no quiero explicar y nadie me escucha. La gente quiere cuidar su dinero, pero los que están arriba y quieren mejorar el país tienen que cambiar el sistema porque está volteado. Exacto. Está patas arriba el sistema. Es una bomba. Es una bomba. Vamos a ir a la tanda. Me manda el señor Pereira, Alejandro. Suben las acciones argentinas en Nueva York tras el discurso de Milei en el Congreso. Pero eso es muy fluctuante. La gente que entiende de inversiones te dice, eso hay que mirarlo en un año, dos años, tres años. Lo que pasa en un día en las acciones... Yo estoy con Ricardo. Yo te quiero decir una cosa. Así no se soluciona. Para mí, a mí no me joda. Está bien, pero vos le tocás el bolsillo al argentino y el argentino te sale a la calle. Pero el argentino piensa como que sí, yo te entiendo a vos. Pero vos tenés que entender cómo piensa la gente también. Hay que explicarlo, señores. Pero ¿quién te entiende? ¿Quién le explica por qué sabe? Vamos a suponer. No, pero no es que... Perdón, no. Vos laburás en un lugar que tenés que saberlo. Sí. Vos por ahí en la parte política sabés también cómo lo manejás. Yo te hablo a nivel nosotros, cualquiera de nosotros. Yo te hago esto. Para mí, yo estoy de acuerdo con vos. Un 10, un 12% mensual es una locura. Perdóname. Es mucho. Es una locura. Es mucho. Está claro. Es una locura. ¿Sabés qué pasa? Es lo que te dije antes. Si vos me decís que la gaseosa está a 1,000 pesos y el mes que viene está a 1,001... Te digo, tenés razón. Pero si una gaseosa de 1,000 me hallás a 1,500, vos me diste el 10 y me metiste 50 todo. O sea que no, me estás sacando... Pero eso es otro tema. Si, escuchame una cosa. Nadie te discute lo que vos decís, si mundialmente... Lo que está mal es lo demás. Pero si mundialmente no existe en ninguna parte del mundo una tasa del 120 anual, ¿por algo es? Tampoco existe un país con la inflación que vale tenemos nosotros. ¿Pero por qué inflación? ¿Por la emisión? Festival de bonos. Eso tiene razón el presidente. Sí. Bueno, podemos hacer la tanda y al regreso analizamos al presidente y hablamos de los tres goles de Cavani que se destapó. Una cosa. El periodismo tiene que hacer una sola cosa, que es decir la verdad. Cavani hasta ayer fue un desastre. Fin. Cavani hasta ayer fue un desastre. 3 goles en 20 partidos. Porque escuché a uno y dice, no, ¿y ahora qué vas a decir? No, perdón. Hasta ayer fue un desastre. Perdón. Lo puedo discutir después de la tanda. Después de la tanda me dice. ¡No me dejes caliente! Calentate un poquito. Bueno, ya venimos. Decir. Ya venimos. Gracias pasó a todos por estar del otro lado. Ahí te voy a decir. Ahí mira. We'll be right back.
Bueno, muy bien, seguimos el Iberman en línea, que estamos... Pregunta de cabrera que no entiendo, entonces digo, no, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Estoy perfecto, estoy perfecto. Estamos, vamos, usted avance y vamos bueno, viendo. Bueno, mientras Ricardo, ¿está rico, Gordi? De primera. Bueno, hoy nos tomamos una licencia, hoy nos permitimos comer, celebrar que estamos todos juntos. La gente está muy contenta que estamos todos juntos en el estudio. ¿Eh? Sí, ¿nos están viendo? Mucho. ¿Me voy a comer? ¿Eh? ¿Me están viendo comer? No se entiende nada. Uno medio volvemos boleado, a presentar al señor Cabrera con las plagas. Usted que no come, que es prolija, que es seria. Ahí está sacando un poquito igual con la lengua. Está acomodando una amiguita. Bueno, claro. La descubrí justo. Si te vuelve loco las plagas en tu casa, empresa o consorcio, llama a C&M Control de Plagas. Comunicate al 11-2709-4050 o entra en su web www.cimcontroldeplagas.com. Si decís que te mandó Ale Cabrera, tenés un 15% bien, de descuento. ¡Cabrerita! Llámalo y sacate el problema de encima. ¡Cabrerita! ¿Cómo se portó Toscano en su cumpleaños? Primero? Excelente. ¿Qué hizo? ¿Llegó? ¿A qué hora llegó? Fue el último en llegar, pero... Era a propósito. Por 5 minutos. A mí me dijo, siempre yo la figura llega último. Lo que fue complicada fue la vuelta. No conseguíamos... Sí, la vuelta no conseguíamos Uber ni... Le voy a decir por qué. Estigmatizó a mi barrio y no quiso venir en la moto ni en el auto. No estigmatizó. Está bien, se cuidó, se preservó. Por la duda, presérvese, no está sabía muy bien. Dónde iba. Está muy bien. Pero en realidad es muy céntrico, no era, cometí un grave error. ¿Vos pensaste que ibas al Far West? No, pero está complicado el tema del conurbano. Sí, está muy complicado. Así que bueno. ¿Podemos sumar un poquito el aire un ratito? Sí, gracias. ¿Pero la pasaste bien? Sí, excelente. ¿Pasaste bien? ¿Qué sirvió Cabrera? Pizzas, ¿no? Dijo. Sí, unas pizzitas. Un poco de pizza. Yo comí pizza. Y después, bueno, una cervecita, bien, todo tranquilo. ¿Usted toma cerveza? No, pero con el, era una ocasión especial. Se tentó. No sabía que tomabas, vos no tomás alcohol. No, pero había una cerveza, después no me podía levantar. ¿Sabes que ustedes dos son iguales? ¿Les gusta el morfi y no toman alcohol? ¿Son iguales vos y no, Ricardo? Él tomaba alcohol cuando estaba en el circo. Cuando hacía con la cuando laburaba. Cuando era joven. Después no empecé, empezó a trabajar así. No, pero sabes que Ricardo no tampoco. No puedo, porque aparte tengo un problema. Pero no es por el problema, nunca tomaste nunca alcohol. Nunca soy borracho. Perdón, sí, no, borracho es otra yo cosa. No tengo, yo no fumo, no tomo y no me drogo, ninguna otra cosa. Bueno, Marcelo no puede decir yo lo mismo, no pero... no fumo, no me drogo. No, perdón, no me drogo, no tomo alcohol, pero sí fumo habanos. Y en otra época... Eso está mal. Bien de garca. En otra época. Bien de garca, ¿no? Cuando fumas habano, ¿no te da pinta de garca? Cuando meten Toscano, ¿no te da pinta de garca? Yo ganas con Toscano. Sí, pero algún día me gustaría hacer, ¿eh? Así. Nunca fumé Toscano. No, pero habano. Cuando no estemos acá, porque te arruino. Cuando malo, te agarran Toscano al lado, te arruino. Nunca fumo un habano. Sí, yo aparte, soy del vino, a mí dame un buen Malbec, tranquilo. Aparte, un Toscano con un Toscano, no con sé. Con mi señora si al lado. ¿Queda bien un Toscano con un Toscano? Qué bien, con un Toscanito. Con un Toscanito. No, Habano sí, Habano... Prepará los chistes, ¿eh? ¿Cómo vas a fumar Habano? Te digo, esperarte el corazón, no, hermano. Por eso, Habano, pero bueno, tampoco uno puede... Algo hay que hacer, claro. Yo fin de semana también dije, hoy comí mucho dulce, no sé qué. Y bueno, pero algo hay que morir, ¿no? Hay que vivir. Sí. No, pero ese discurso de... Hay que vivir. ¿Qué? A ver, de algo hay que morir. No, pero digo, para me encontré un resguardo para acá, una excusa. Claro. Me estaba flagelando. No, pero no tiene que haber excusa. Cuando piensan o sea, en morir, ganas de comer algo, siempre dicen, gastala toda, y después para quién se la vas a dejar. Y después cuando se queda a decir un peso te querés matar. Pero ¿sabes que es una gran verdad esa? Es una gran verdad esa, ¿eh? ¿Para qué la guardás? Te hago una pregunta. Para tus hijos. Y más si la dejás en un plazo fijo y te la sacas. Te hago una pregunta. Vos que tenés mucha y vos, Toski, que tuviste mucha. Deja de hablar. Pará. Si vos estás todo en blanco, ¿qué problema hay? Aparte, yo a todo el mundo le digo, Caruso la hizo toda él, papá. Con Newell, con Racing, con San Lorenzo, rompió el culo. Pues yo laburé todo. Ya sé, y aparte tenés todos los galpones para. Cinco laburé. Ya lo sé, no me tiene que explicar nada. Y aparte a todo en blanco, el que quiere ver que vea. Escuchá, la pregunta es, ¿hay que dejar o no hay que dejar? ¿Alcanza con una buena educación o uno está obligado, cuando le fue bien, a dejarle un departamento, a preservarlo, a dejarle una guitita para que estén tranquilos los pibes? ¿Cómo es? Porque yo te digo la verdad, ahí mi viejo me ayudó con $5,000 para mi primer auto. Nunca más nada. Y no tengo nada que achacarle, ¿eh? Al revés, le agradezco que me obligó a remar. Si yo quería plata para salir el fin de semana, no era como mi pibe, que me pide plata y le doy. Yo tenía que ir a trabajar a la empresa de él y tenía que estampillar una por una.
Entonces digo, ¿hay que dejar o no hay que dejar? Yo creo que es cultural y yo veo la diferencia entre Argentina y Venezuela, porque en Argentina está como la noción de que el padre tiene que siempre darle una mano al hijo. Si puede, sí. Y en Venezuela es lo contrario. Yo vi a mis viejos ayudar a mis abuelos siempre. Y hoy por hoy intento copiar un poco esa tendencia. Yo ayudo a mis hijos, ayudo a mi mamá, que tiene 90 años, a mi tío, que tiene 80 y pico de años, porque no alcanza. Sí. Lo tengo que ayudar. Pero mi papá me dejó más que Martín. O sea, Martín dice, a mí me dio 5.000 para el auto. A mí me compró el auto el día del cumpleaños, cuando cumplí 18. Me lo compró, me lo regaló, me regaló un cosito de reloj Seiko era. Me da, yo pensé que era un reloj. Cuando agarré el reloj, era la llave del auto, un Fitito 600, modelo 72. Hermoso. Me lo regaló. Lo tuve que pagar yo porque se fundió, lo tuve que pagar todo yo. No pagó ni una cuota, ni todo. Pagué todo yo. Te buscó el plan, pues. Empecé a vender para la gana, fue en Tony Valde, y lo que juntaba en el mes pagaba la cuota. O sea, me lo regaló. Y en Pelusa Automotores lo compró, ya cuántos años en Constituyente, y me lo pagó, no me lo pagó nunca. Lo tuve que pagar todo yo, pero el regalo fue de él. Claro. Escuchá, porque estás metido en una pregunta, qué falta de respeto mirar el teléfono mientras vinimos al estudio por vos. Vinimos al estudio por vos, estamos acá por vos, siguiendo tus órdenes. Te hago una pregunta, no me das bola. ¿A tus hijas qué les diste? ¿O qué les dejaste? Y a la más grande ahora estoy complicado, pero a la más chica está bien, muy bien. ¿Cómo la más grande y la más chica? Vos tenés dos mellizas y otra más chica. Sí, la más chica tiene... Es largo. Pero yo no te pedí largo. Lo mío fue conceptual. ¿Hay que dejarle la vida yo resuelta creo que o si no? Son mujeres, sí. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Los hombres a la buena de Dios, entonces. A los dos. El hombre. Pará, que Carolina se quiere meter en el estudio. Está enojadísima no, también. Sí, no. ¿Hasta yo? ¿Cómo fue así? Fue sexista lo que dijiste. Para mí no se les deja. Sexista. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Pero perdón, ¿y no podemos discutir? Pero déjame argumentar. Por favor, argumenta. Porque hasta ahora lo que dijiste es terrible. No es terrible. La mujer siempre es... Tiene más después. Está ahí. Border. Canceladísimo. Yo, pero si no sabes, si no me dejas argumentar... Dale, argumentá. Empezaste pero terminá, terminá la frase. Claro. Y a la mujer le cuesta más, por más que ahora está mucho más igualitario el tema, siempre... Yo tengo hijas y yo no quiero que mis hijas, ¿me entendés? Quiero que no les pasen eso. O sea, que no tengan que acudir a nada extraño. ¿Qué sería? ¿Qué es extraño? Pero el hombre sí puede acudir a... Igual raramente le apareció un discurso feminista. ¿Estás hablando de vender el cuerpo? No, hablo de... ¿Y la cara que pusiste? En general es así. En general hay un montón de chicas que reman y salen adelante igual que el hombre. Marce, ahí te quedaste en el tiempo, en serio. Son capaces, hay mujeres que son capaces. No, como hay mujeres. Hay mujeres que son capaces. Y hay hombres capaces e incapaces. No, está bien. Pero, sí. La mujer es muy inteligente para. Sí. Para el hombre también. Pero si no se malinterpreta. Son más, escuchá, y van a decir que no se malinterpreta, escuchá. Lo que dijo Tashmal, hay mujeres que son capaces. Terrible. Claro, pero fue un error, lo arregló inmediatamente. Claro. Vos acabás de decir de capacidad. Disculpame, la persona. No. Vos me querés a mí convencer de algo. No, no, para nada. Que la colectividad piensa igual que yo. No, vos fijate no, que no la me importa la colectividad. Yo a soy mí Martín. Sí me importa. Yo soy Martín. ¿Me dejás traducirlo? Porque soy lo más inteligente del mundo. Eso, yo soy Martín. Fijate que la colectividad. La colectividad. El hombre lo dejan a la colectividad. La colectividad. Son 5.000 años de civilización. Tiene rama religiosa y tiene rama conservadora. ¿Está bien? No, soy un experto. No, experto soy yo en mi colectividad. Tiene rama religiosa y rama conservadora. A mí, por ejemplo, hay una rama donde no me gusta cómo se trata a la mujer. Pero si la protege... ¿Qué significa proteger? ¿Dejarla en la casa? Pero la mujer... ¿Eso protegerla? ¿Protegerla, llenarla de hijos? ¿Eso protegerla? Disculpame, lo dice la... Si vos no, entonces vos no crees en tu ¿esa religión. ¿Esa protegerla? Entonces empecemos no, a yo a creo en la religión, pero creo que estamos en el 2024. No, querido, la Torá dice claramente. Bueno, yo no estoy de acuerdo yo con... Yo soy pro colectividad, porque yo pero considero que lo todo también. Lo anterior es mejor pero que se ahora. Puede modernizar todo lo anterior, por algo domina en el mundo, querido. Por algo domina en el mundo. Vos estás a favor del libertinaje, de todo eso no sirve. ¿Qué te sirve? Claro, porque vos estás discutiendo tu propia religión, es una locura. La religión es fácil. No, perdón. O la sentás. Estás o no equivocado, estás equivocado. Yo soy cristiano y me permito juzgar a veces partes de la iglesia católica. Igual me gusta que te despertaste porque estaba medio dormido. Yo soy fuiste a ver y si te popó, no. No, no, hago eso. No, hago eso. ¿Cómo?
Por eso está. El lugar es público. Pará, yo quiero traducirlo. Te digo algo, lo que él intentó decir. Pero escucha, yo soy orgullosamente judío. Lo que no significa. ¿Cómo entonces? Lo que no significa que tenga que estar de acuerdo con todo. No estoy de acuerdo con todo. Bueno, yo con respeto, yo creo que hay que leer, porque si no es la religión cómoda. Yo soy cristiano, pero hago lo que quiero. Yo soy judío, pero hago lo que quiero. Yo no hago lo que quiero. Yo soy un judío conservador, no un judío religioso. Bueno, entonces vos qué sos, ¿sefaradí o...? No, eso es una boluda lo que estás diciendo. Bueno, pará, no es una boluda. Los judíos se dividen entre sefaradí y askenazí. Sí, por eso. Pero eso no te transforma en nada. Pero ¿sos turco o ruso? Escuchá de nuevo. ¿O sos turco o sos ruso? ¿Sos sefaradí, turco? ¿Sos askenazí, ruso? Ruso. Bueno, yo soy polaco, no soy ruso. Bueno, por eso. Entonces, eso no tiene nada que ver con ser religioso. Pero vamos a la religión. ¡Déjame que te enseñe yo! Eso no tiene nada que ver con ser religioso. ¿O sos sefaradí o sos askenazí por descendencia? ¿Vos mandás a tu hijo a un colegio? No importa dónde lo mando entonces, yo. No hablo de mi vida privada. Bueno, está bien. Pero la Torah, ¿crees o no? La cabala, sí, creo. ¿Y entonces sí creo. Tenés que respetar la norma que dice ahí? No, señor. La respeto, no la comparto. La respeto, no la comparto. Bueno, por eso. Yo me lo no pienso. Comparto a la mujer, a la mujer, a la mujer en la playa con pollera. No comparto. No comparto. El hombre puede estar eso en cuero. El hombre puede estar no, en cuero. Una explicación. No, no está bien. La explicación no estoy de acuerdo. No estoy discúlpame, de acuerdo. La explicación que te dan es muy coherente. Te escucho, a ver. Que uno no tiene que incitar. Marcelo, por favor, es otra época. Pero pará, porque todo el quilombo esto que se desató por algo que Toscano quiso decir y no se entendió. No puedo discutir con gente que no conoce de religión. Toscano lo que quiso decir. Pero está poniendo al hombre como que si fuera un animal que no puede salvar. No, la mujer, a ver. Pero el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer. Yo te quiero defender, pero no me la dejás fácil. Ambas personas tienen deseo sexual, no porque, o sea, no porque una mujer se ponga una bikini en una playa, el hombre pero la mujer es algo muy preciado para las culturas orientales, querida. Por eso hay que leer la cábala, la Torá, hay que leer Mahoma, todo. O sea, si no saben, no hablen. Por algo está la religión y por algo son los dueños del mundo. Bueno, yo o los dueños del mundo, que son los que andan en tanga, no existen eso. Bueno, yo pero tengo una opinión, pero claro, existen los árabes y los judíos manejan el mundo, por algo lo manejan, porque son más inteligentes. No le grite a la señora. Pero son más inteligentes que nosotros. Eso de cambiar de pareja, de cambiar constantemente, de cambiar métodos de vida, lo que te lleva es a lo que dicen ellos, la promiscuidad, a lo malo. Pero estamos en el 2024, cada uno tiene que hacer lo que quiere. ¿Y por qué yo consigo? Pero está bien, estamos en el 2024. Cada uno hace lo que quiere. ¿Por qué siguen con la misma costumbre? ¿O son boludos? No, no, pará. Yo lo por algo sí, pero no es que igual es que con la diferencia, con la diferencia. Tiene muchas cosas en común. Pero uno tiene 600 años y el otro tiene 5000. La diferencia es que yo respeto el deseo de cada uno. Me gustaría que los demás, como vos, que sos un tipo bastante dictatorial. ¿Por qué dictatorial? Porque sos dictatorial. Yo ¿es así? ¿Así se escribió? ¿O está de este lado? ¿O está de otro? ¿Qué estás loco vos? No estoy loco, yo respeto la religión. Marcelo. No vaya más, entonces no vaya más la sinagoga. Pero vos de qué hablás si has tenido a tres mujeres en simultáneo. Pero yo no estoy hablando de mí. ¿Me haces calentar? No, pero yo estoy hablando de mí. Yo soy un pecador. Ah, bueno. Soy una persona que se fue de lo que correspondía. Okay. Por eso, como yo me fui de lo que correspondía. ¿Estás arrepentido? Asumo que no me puedo confesar, no puedo hacer nada. ¿Estás arrepentido? No, obvio que sí. ¿Estás arrepentido? Por supuesto. O son momentos de la vida. Hay que estar cerca de Dios. Y anda a confesarte. ¿Qué te lo impide? No, no me. Sí, pero si me confieso, tengo que estar 4 horas. Y bueno, va. Por si estás 4 horas, lo contás todo y listo. Te dan tiempo para confesar. Te dan mi padre nuestro, mi marido. Yo te hablo de lo coherente, de seguir una ¿cómo llegamos a eso? Una lógica coherente. ¿Puedo decir algo? Obvio que sí, puede. Sí, por supuesto. No, le dijiste que no puede hablar si no lee. Sí, no, porque. Aparte, regalarle. Yo igual después lo voy a defender. En primer lugar, obviamente tengo una opinión diferente, pero porque comparto otra religión. Entonces, no vemos las cosas de la misma manera. Y en segundo lugar, usted habla como de seguir un patrón, una religión, y obviamente tenés la religión que tiene sus normas, pero no deja ser simplemente cumplir leyes. Ahora, vos podés compartir la religión, cumplir las leyes, y después ser totalmente otra cosa, y no estás teniendo tu moral, tu ética. Toscano, no te permites cuestionar nada de tu religión. Nada. No, yo no digo que te casaste con tu religión. No quiero decir que hay que ser coherente. Sí, más vale que sí. Si eso yo que digo todo que en la soy vida. Cristiano y después no practico los 10 mandamientos y soy un hereje, un pecador, no soy cristiano.
Es la realidad. Pero soy cristiano. O sos un mal cristiano. Para, o soy, claro. O un mal, por ejemplo, los judíos. Yo tengo muchos amigos rabinos. Y cumplen la religión como corresponde. Sí, bueno, el rabino entonces, está obligado. Ahí no es no, una pero elección. No importa, pero digo, lo que son. O sea, si no es, digamos, delivery. Yo, o sea, para. Yo soy judío. Parece, perdón, yo soy judío. No como que ayer, no soy un buen judío. No, en el tema de la comida te lo puedo aceptar. Yo lo que no puedo aceptar es la promiscuidad. Lo que no te van a aceptar ellos. Pero la Marcelo, hay distintos. Hablalo con el rabino. Pero Marcelo, no hay, conmigo. Hay, distintos, pero hay distintos matices en el nivel de compromiso de cada quien con su religión. Entonces, y puedes permitirte cuestionar alguna regla porque no estás de acuerdo con esa particular. Totalmente. Sin embargo, no dejas de ser además, judío por cuestionar claro, una. ¿Por qué duran tantos siglos y tanto para eso? Y pero hay religiones. Pero también hay, se modernizan las religiones. Se practican sacrificios. ¿Y cómo se moderniza cuando el pueblo o la gente de la comunidad cuestiona algunas reglas que se han quedado bueno, en el pasado? Hay encíclicas papales, es verdad. Eso es cierto. Hay un punto medio. Pero muy bien la piba picanteándolo al pelado. O sea, Luz y Toscano se llaman, ¿no? Ni la piba ni el pelado, claro. Otro dice, ese pelado en un asado lo mato a trompada. Pará. No, con Toscano menos no. Mal que cerraron ni nadie, si no Toscano hoy tenía fecha a la fija. Porque si yo no dije nada malo, dije que defendía la religión. Estuvo borde. Estuvo borde. Es muy interesante para muy interesante. ¿Pero qué quiere que diga? Entonces hagan cada uno. Yo te entiendo. Una religión que practica el sacrificio. ¿De qué nadie? Ese es un subnormal. Porque yo no se llama Fede de Chansi. Pero de Chansi, escúchame una cosa. Al contrario, yo defiendo religión y vos decís que me tiene que venir ni nadie. Te estoy diciendo que si yo no hay nadie que lo que es por lo que dijiste de las mujeres. ¿Y qué dije? Al contrario, dije que era un bien preciado. No, ¿te das cuenta que la no? consideraste débil frente no, a él ahí lo que quiso decir es no, que el mercado laboral es injusto con la mujer. En eso lo quiero defender, pero no se entendió cómo lo quiso decir. Vos quisiste decir que el mercado laboral es injusto con la mujer. Sí, cabrerita, ¿cómo te? Bien cabrerita, ¿eh? Pero claro, pero, de bueno, después se desmadró. Pero, que pero, se desmadró a partir todo de... esto empezó, recordemos, empezó que por... Lieberman le preguntó a los señores pudientes de la mesa qué le estaban dejando a los hijos o qué hay que dejarle a los hijos. Claro. Pero la pelea central fue de que el señor Toscano... Ahora yo le quiero hacer una pregunta a Toscano. No, porque todo... Pero, empezaste vos diciendo si hay que gastársela o no hay que gastársela. Ah, no, pero eso es lo que entonces yo digo, siempre. ¿Hay que gastársela o hay que dejarla a los hijos? Yo te quiero hacer una pregunta. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes dominan el idioma español? En serio. Se aprende todos los días. Más o menos. Yo dije que había que defender a la mujer y ustedes dicen que yo cosifiqué a la mujer. Sí, yo Marcia, le tendría que hacer no, a ustedes una denuncia. No, estoy con la gente fue por el tema de la playa que para pero, vos estaba bien. No, que es que yo totalmente... respeto. Mirá, a mí me pasó. Yo tengo una en Maldivia. No te rías vos, porque no es para reírse. Maldivas, en se hicieron Maldivas. Yo tuve una experiencia. Había una parejita, Ricardo, que eran recién casados de millonarios musulmanes. Sí. El chico tenía un pozo de petróleo, tal cual como te lo digo, era un hotel muy importante. ¿Estabas con alguna de tus señoritas? Yo estaba en la época del pecado, para la época del pecador. Pareja importante, no, en una pareja importante. Okay. No me haga fama de lo que no soy, porque parece Duca, que dice, no, hoy yo soy un tipo para, mucho más clásico que usted. Yo, a mí me está diciendo, sí. Marcelo, fuiste un pecador total. Pero bueno, pero no importa. Viviste en pecado al lado mío toda tu vida. Pero que, es más, yo le tenía que decir a mi esposa de turno, escuchá, no diga nada, que Marce está con otra, no sé bueno, escuchá. O sea, a mí te vas a agarrar conmigo, que te cubrí toda la vida. Entonces, y te los dos están en falta. Skype, como en el Skype. Los dos están en falta. ¿Te puedo decir algo, Marcelo? Sí. Me parece que en tu afán de colocar a la mujer en un lugar más preciado que el género masculino, juegas un poco con esa tendencia de pensamiento de cosificación. No, de ninguna manera. Pero yo te quiero hacer una pregunta que no es religioso. Que quiere contar la experiencia. Pero te estoy contando la experiencia, que es una experiencia. Por favor, para parejitas recién casadas. Sí, recién casada, te llevan con una lancha, estaba la chica, obviamente la chica musulmana ni te miran. Sí. Y el chico era abogado, como yo, pero en Harvard. Yo, o sea, un busca al lado de él. Porque el tipo tenía un pozo de petróleo. Les toca, no te rías, les toca el búngalo al lado mío, Ricardo. Claro, los búngalos... Arriba del agua, los búngalos arriba del agua. No, tenías un búngalo al lado del otro y al lado el agua, al lado. ¿Qué pasa? Yo había... A ver, decía, vos te confundís porque son todos los búngalos iguales. Yo salí con una malla bastante zunga. Imprudente, sí, una zunga. Tal cual. Voy al mar con la... Qué linda imagen, Marce, en tu voy zunga. Al mar, muy entonces loco. estaba el pibe solo y me confundo de búngalo. Cuando volviste del agua. Claro, no sabe el quilombo que se armó. Porque la mina pensó, claro, la chica, musulmana, mucho más complicadora que yo. Claro. Entonces empezó a gritar la mina.
¿Viste en inglés? ¿Saben en inglés todo? Vino el tipo, le digo, disculpame, le digo, no, yo no me, me equivoqué, se reía el chico. Entonces después nos hicimos amigos, le digo, escúchame, contame un poco cómo él. No, dice, nosotros, el tema de la mujer es fácil. Mi mujer en mi casa anda en tal, no tiene problema. El problema de nosotros es el público. ¿Por qué? Porque nuestra religión, lo que nosotros consideramos que si vos salís de determinada manera, estás invitando de alguna manera, incitando a la promiscuidad, a todo eso. Y eso viene de nuestros ancestros, porque es verdad, en ese momento no había penicilina, en serio, no había nada, los tipos se tenían que cuidar, porque si vos estabas con otra, o viceversa, te morías, no era como ahora, ¿me entendés? Entonces, la explicación que me dio él fue muy coherente. Me dijo, yo si te invito a tu casa, o me invito a mi casa, mi mujer va a estar como cualquier mujer cualquiera, como corresponde. O sea, a mi casa invito poca gente, me dijo. Claro. Pero ese es el concepto. Escúchame, y después hablé con un judío que vino a mí en el avión. Le digo, ¿usted sabe, el rabino, que me pasó esto? No, ya que todos los judíos no son rabinos. No, bueno, pero el rabino me dijo, tiene razón el musulmán. Dice, por más que yo te... Nosotros pensamos parecido. Mi mujer, yo tengo 7 hijos, me dijo. Y mi mujer en mi casa anda en pelota. Así hablaba el rabino, pero el rabino. Pero fuera en la calle, yo le pido por favor que... O ella misma... Bueno, ¿puedo decir yo que soy judío, que no estoy de acuerdo? Está bien. Pero aquí el señor escucha esto. Pero es una costumbre, no tenés por qué decir que están cosificados. No están cosificando a nadie. Yo no dije nada, no pongas en mi boca cosas que no dije. Yo no acepto que una pareja de religión judía, el señor esté en cuero poniéndose protector solar así y la mujer esté... con peluca, con pollera y tapándose... Pasando calor del bueno. Vos decís que el que es perteneciente... Lo vimos en las playas de Qatar, lo vi. No lo puedo entender. Y culturalmente me pegó. El que es perteneciente a una religión tiene que respetar la religión a rajatabla. Debería ser así. Exactamente. Y si es una religión que practica sacrificios pero humanos... Pero te voy a decir algo. No, pero o por no ejemplo, me lleves. No, y bueno, y pero es lo mismo. Son religiones que existen. Me llevas a lo bueno. No, pero son religiones que existen. Hay países que sos infiel y te matan. O te digo peor todavía. El umbandismo hace... O más cercano acá. Es una religión satánica, pero es fiel a su religión, hace sacrificios, etc. Obviamente de otro bando totalmente diferente. Hay religiones que no pueden hacer transfusiones de sangre. Tus primos... A mí no me señalen. No, pero pará. Tus primos, los árabes. Y los árabes son primos de los... Yo conozco a Leandro. Bueno, pero digo, los árabes te explican. Yo estuve, vos sabés que estuve en Dubái, en Qatar, en todo el tipo más viajado del planeta. Y los, igual que Ricardo. Los árabes te explican que en realidad, Ricardo, hay un error. No es que vos podés tener, vos podés legalmente tener hasta 4 esposas. Pero todas las esposas tienen que tener la misma, el mismo mantenimiento económico. Pero esas mujeres pueden tener más de una esposa. ¿De qué cosificación me hablas? Pero Marcelo, si todo millonario. La cosificación es... Son todos millonarios. Por su carrera nuevo y todo. Pero, andá a decirle que están cosificadas. No, acá están cosificadas, que no pueden laburar. Y que habla boludez. Pero un momento. Pero verdad, la cosificación es... En Qatar intenté. Los zapatos. Pero la mujer puede tener más un esposo. En Qatar intenté. La mujer puede tener más un esposo. Un árabe que era millonario. Me dijo que no. Me dijo, bajo ningún punto de vista, porque usted tiene otra religión. Era hermosa, tengo la prueba. Pero digo, ¿y cómo hago yo para casarme? Y por eso no te digo bola, Marce. ¿Cómo te da bola? No, bueno, pero yo me quería casar. Señora hermosa, vos porque lo que la, el padre también tenía. Y me dijo, no. ¿Vos te querías casar por dinero? No. Oh, era muy linda la chica. Pero es imposible para un católico. Es imposible. Es una costumbre. No hay ninguna cosificación de nada. No, es una costumbre. Pero, si la, si la mujer quisiera, una de esas cuatro, tener más un marido. Puede. Ah, bueno, no, entonces. No, digo, hay bueno, una cuestión de género clara. Una religión es sí, otra religión no. Está bien, pero son costumbres de ellos. ¿Por qué? Es una costumbre a la cual todo el mundo está de acuerdo. Pero a mí no me parece decir, no se cosifica una mujer diciéndole, tiene cartera Louis Vuitton, tiene esto, aquello, como que si la mujer solamente fuera una máquina de recibir... No, pero mal lo vi, a ver, no está mal, no es que están conformes con su religión. No podemos opinar de la religión de otros, porque nosotros no adherimos a eso. Tal cual, o sea, ni hablar, uno opina desde afuera... No la ven toscano, dice el chat. Pero nadie tiene el derecho Pipinovelo dice, no sé si es Pipinovelo. Que está bien o está mal. No la ven. Dice, no la ven. Está acá. No la ven. Dice, sí, escuchá a este señor que... ¿Puedo poner un poquito el aire, por favor? Muchas gracias, Ale. Ponemos muy fuerte el aire, ¿no? Viene fuerte. Entonces metemos un poquito, sacamos un poquito. Escuchá, está buenísimo. Dice, Toscano, el que mejor le fue en la vida, el más culto de la mesa, discute con nosotros muchachos, mamita, tiene la realidad en su nariz
y aún así le discute. Es antidemocrático. Este señor es un amante tuyo. Yo lo que no le gusta la democracia. Dijiste una barbaridad. En el arranque dijiste una barbaridad. No dije ninguna barbaridad. Te lo voy a grabar, te lo voy a mandar. No, porque no dije ninguna barbaridad. Sí. Al contrario, dije que la mujer era un bien preciado y las mujeres... No es un bien. Es un bien, es algo preciado. No es un bien. Bueno, en que nosotros también somos de alguna manera. Todos. Lo que pasa es que el falso feminismo que han instalado hace que pase esto. Así que pase esto. Al contrario, él me preguntó, ¿hay que dejar algo? Eso fue la pregunta. Solamente dije que yo tenía hijas mujeres, que entonces yo estaba preocupado por su... Y ahí arrancaron con la modificación. Claro, volviste a eso mismo. Ahí yo te defendí. ¿Qué diferencia habría si fuera algo? Lee lo que dice Luciana Fichetti. Basta, chicos, que bizarra te ve el arma. No. Me dice que tiene que ver la democracia. Y no, porque acá dice el que mejor le fue en la vida. Pero verlo al pelado en Zunga no incita a la promiscuidad. Yo quisiera. Yo quisiera al pelado. Jaja. Sí, tiene razón. Luciana, el mejor mensaje del año. No, claro, tiene razón. Ojo, igual. No, pero tiene razón lo que dice. Marce. No, ¿bien? Tiene razón, pará. ¿Cansa bien? No, la árabe. El termo roso, mira. No, la árabe se enojó. ¿Y en Zunga te vio? A mí si me Zunga se cae de risa, pero como no sé. Aparte hablar perfecto. Viste que son muy cultos ellos. Sí. Toscano, yo lo he visto en acción. Es muy seductor. No, pero porque les empieza a hablar, les habla del mundo. Claro. Las trata bien. Tiene mucha calle, mucho mundo. Eso, yo considero. Muy yo seductor. Es el tipo que mejor vi que trata a una mujer. Por eso, no me conoce. Pero tu discurso recién fue muy feo. ¿Por qué? Pero no. Porque fue raro, Marce, fue raro. Acá estoy diciendo, como mis hijas son mujeres, tengo miedo que no puedan. Arrancaste mal. El chat está igual en un 80% con Toscano. Está con Toscano. Eso, muy bien. Sálvelo. Pero de verdad, o sea, digo, en primer lugar. El padre con sus hijas mujeres, sí, yo comprendo porque soy y tengo un papá, soy la única mujer, comprendo que hay una conexión especial sí, que viene desde los primeros, es como el Edipo, ¿no? Con Ricardo no sabemos de qué se trata porque tenemos varones, nada más. Bueno, entonces yo lo veo desde ese lado, digo, por lo menos también veo la diferencia, yo tengo tres hermanos varones más grandes y con mi papá es una cosa... Es otro tipo de relación que tiene su explicación psicológica. De hecho, en los niños se habla de esta cuestión del Edipo, que el nene se enamora de la mamá, la nena del papá. O sea, toda una cuestión psicológica y natural. Es hasta primitiva, te diría. Exacto. A partir de ahí se hizo un quilombo bárbaro, Luz. O sea, entonces yo creo que es lo mismo programa, Marce. ¿Parece que usted venía acá o no? Es por el amor a sus hijas y a sus hijas mujeres. Claro. O sea, yo le querés dar todo. Sí. Por lo menos lo que veo yo, por lo menos... Estoy preocupado porque veo cosas, o sea, soy abogado, penalista, veo cosas, me consultan cosas, no te rías, gente de 20 años, 25 años que están en las páginas, ¿no? Ricardo, sí, que hacen este tipo de actividades que como vos me apoyás en eso, ahora no me dé con un caño. No. Chicas no, que te dicen, ¿cómo hago por el tema del gosteo, del grooming? Es grave el tema, no, chicos, estamos viviendo una época que es grave. Es grave, porque las redes, y esto lo digo para todos. Acá quiero coincidir para vos, con vos. Para vos. Estoy con vos acá. Para vos que querés ganar plata con esto, nada más. Las redes son un principio de solución, pero también son parte del problema. Qué sí, bien, Marcelo. Pero claro, querido, soy un fenómeno. Es así. Por eso estás acá. Es un principio de solución y parte del problema. Entonces, yo me quedo. Yo veo cosas, perdoname, Ricardo, porque vos sos el número uno, pero yo necesito terminar. No, quiero decir algo para vos, Que lo que dice Pipi Novelo. Que le demos like al programa. Así Toscano se enriquece y vuelve a la vida de excesos. No, den like, pero no, dice. Pero no, bueno, pero yo te digo lo que dice. Me encantan los mensajes. Me gustó. Porque mirá cómo te sacó la ficha. No, pero yo primero... O sea, que por lo que estoy escuchando, si él volviera a tener los millones que supo tener y que compartió con toda la gente... Porque él compartió todo su dinero sin escatimar nada. Estoy seguro que haría una vida diferente por lo que estoy escuchando. Porque vos incurrías en muchos excesos. Eso es totalmente falso. Porque yo nunca me drogué, nunca. Pero no tiene exceso. ¿Por qué el exceso no son los excesos? No, vos decís lo sexual. ¿Por qué? No. Disculpame. Yo dije sexual. Que venga la productora. No llegó a terminar. Que venga la productora. Hay un así santo. No llames a nadie. A mi santo. Productora Carolina le hablas con respeto. Bueno, para Carolina le quiero hablar una cosa.
No se olvide, Carolina, venga, Carolina, que San Agustín, no sé qué quiere, San Agustín fue un gran santo y se pasó toda su vida en un prostíbulo hasta los 40 años. ¿Qué pasó? A ver, acá está Carolina. Cambié la vida. No, sí. ¿Qué usted le quiere ve decir? Que no sabe nada del catolicismo. Acá está Carolina, ¿qué le quiere decir? ¿Usted es cristiana? Yo soy cristiana. ¿No sabe la historia de San Agustín? No. ¿Ves? No, no, no es. Yo soy cristiano. Él tiene la altura. Altura. No estoy a la altura de. No, no, pero San Agustín es una rama del catolicismo. Perdóname. Claro. Tiene, no, no es. Ahí, como ahí. Cristiano, no. Escucha, Cristian Ducaro. No es Jesús, disculpame. No, no. No. Tocalito. Están viendo de la iglesia de Guarimini, gracias. Y me quieren por eso, porque yo reivindico a los santos que fueron muy pecadores. Claro. San Agustín era un gran pecador. Pará, un segundo. Antes, Toscano, este loco le habla a la pantalla. Cristian Ducar dice que el Toscano es el San Agustín del siglo XXI. Pero no. Mirá, pero. Gracias, no llevo. San Agustín. Marcelo, Ricardo, yo te vi a vos. Yo te vi. Te vi en acción, Marce. Cuando hablo de excesos, vos que sos un promiscuo. De las mujeres. No, señor. No, señor. Cosa. Tuviste exceso de mujeres. Pero yo no hablo ni de las mujeres, ni de la droga, ni del alcohol. Fuiste un tipo con excesos. Por ejemplo, a vos no te alcanzaba con tener entradas VIP. Vos querías las mejores dos mesas del boliche. No te alcanzaba con ir en auto. Alquilabas una van. O sea, te excediste, a eso me refería. Sí, ¿por qué te vas para el lado de la de la? Malo. Yo hablo de claro malo. Que no, yo dije que tener una vida nueva. Es mala. O sea, tener más de una mujer y todo eso es malo. Entonces, pero así vos siempre te puedes reivindicar. Escriba mucho que Ricardo está en Disney. No, la gente está enganchando toda la gente. Escúchame, Toscano. Me gusta porque la gente se empezó a enganchar. ¿El hombre tuviera cuatro mujeres? No, defiende la religión. Yo no soy musulmán. Te hablo de que trato. ¿Ves que no escuchan? Disculpa, pero eso yo te dije entonces. Brito pregunta si Carolina es una chica linda. Ojo, ¿eh? Pregunta. No pregunta, lo asegura. Claro, dice después, bueno, dice que empezamos perdón, a leer. Está sola porque le descubrió al exnovio una vida paralela. ¿En serio digo? Sí, sí, ya lo conté. La gente empezó a escribir para que la leamos. Escúchame, Toscano, pero para. En teoría, ¿verdad? Vos sos un grosso, hermosa, pero podemos hermosa, no estar de acuerdo. Que dice que Cristiano no sabe que pero llevó para San Agustín hace tanto. Porque lo importante de San Agustín es lo que dijo con el libre albedrío, no que era un pecado. Pero dice que era mujeriego San Agustín ahí los está bien, pero no importa si San Agustín era mujeriego o no. Le gustaba el oro cabareta. Y está bien. Y hasta que un día se le presenta a la Virgen. No, pero en serio, esto es real. Dale. Por eso, un día se le agarra una enfermedad. Él se agarra una enfermedad, 57. Él se agarra una enfermedad. Y como sé tanto, yo soy teólogo, querido. ¿Y qué tiene que yo ser? Yo estudié teólogo toda mi vida, aparte de hacer. Eso es verdad. Estudié mucho. Y yo también, yo estudié de técnico como 13 años. Y a veces lo que me lo hago como el culo, ¿viste qué ves? No, pero vos sos un fenómeno. No, muy capaz, muy inteligente. Está bien, bueno, pero a veces te puedes equivocar. No importa lo que hizo antes. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una formación excelsa. Estuve primario, secundario y universidad. De verdad, y fui monaguillo, no te rías, de verdad. Acá dice Marcos Castro, ese señor Toscano emana naftalina. No, está bien, es una opinión. La verdad, Marcos. No, pero hay varios que hablan bien, no sea mal. Pero está bien. Te agarró el malo, es un guacho, te agarró el malo. Emana naftalina, que es un tipo antiguo. Antiguo. Está bien, lo acepto. Ahora, todo el chat es experto que San Agustín le gustaba el cabaret. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero para que no terminó de contar la historia, porque San Agustín pecaba. Claro, de entonces esta cuando él se agarra, se lo voy a contar a Carolina, cuando él se agarra una enfermedad y no se sabe cómo se cura de la enfermedad. Sí. Y le aparece la Virgen y le dice: usted tiene que cambiar la vida porque usted está llamado al camino de Dios. Y él abandona todo eso. Es maravillosa la historia. Y se va al convento. Lee a Cristian Ducar. Y nunca léelo. Más. ¿Qué dice? Léelo vos. Soy sacerdote y banco al gran Toscano. ¿Viste? Un hombre muy solidario y de gran corazón. ¿Viste? Martín. Te conoce poco. Y yo no estoy hablando, pará. Y no estoy hablando, tiene que. Pará, no estoy hablando de los santos como San Cayetano, que era un fenómeno. Estoy hablando de San Agustín, que era. No, que era pecador. Y porque se supone, porque según ella, se dice, no, porque vos sos antiguo. No, no, soy. No, yo no dije. Soy moderno. Estoy reivindicando un santo que era antes de ese santo fue un caballero. Pero lo importante de él fue su trabajo como filósofo y como teólogo. Eso es después, sí, por supuesto. Pero eso es lo importante. Escúchame, no si era mujer. Lo más no. importante que Nacho dice que Caro y Luz son las diosas de la radio. ¿Qué? Escucha.
¡Qué bien, fenómeno! Nachito, ¿eh? Ahí te voy a decir algo yo, lo tengo que decir. Son las únicas dos, maestro. ¡Qué vivo que sos! Bueno, pues Nachito le tiro tiro. Bueno, claro, si están las dos acá, son las únicas dos. Bueno, ya que no dijiste tira, nada bueno, te voy a decir otra cosa. No, no importa, pero qué, nunca... qué inteligente, no, qué no, bravo, vos, bueno. Estábamos hablando del tema de las mujeres, el tema de los hombres, el tema de las hijas, el tema de los hijos. Bueno, por eso te digo. La verdad que fue un momento muy interesante, Toski, pero si nadie estuviera abierto. Yo mañana... lamento de verdad, te digo, que no pueda yo, evidentemente no puedo predicar. Y no me hago entender, no, en serio te digo, porque no me río lo que decís vos, Yo soy feminista, pero evidentemente no supiste explicarlo. Mi vocabulario con el principio de Alzheimer que tengo hace que no, la gente por ahí no me entienda. La gente lo entendió, nosotros no lo entendemos. Te dicen que sos un verdadero apóstol. No, es que yo tendría en este momento. Bueno, dicen eso, ¿qué crees que hagan? Es verdad, están con él, están con él. Eligen y Partusa, gran programa. Pero yo me podría. Escuchá, hay gente que quiere que hagas un programa, ¿escuchaste? Que se llamaría Religión y Partusa. Religión y Partusa, son incompatibles. Ajá, preguntale a los romanos. Se puede hablar de, por ejemplo, hay grandes, no santos, pero ha habido. Yo tenía el preceptor. Yo era un modelo. Ya empezó a sacarte de risa. Estaba serio esa recién. Que nos acompañó el chico. Habla serio. Tengo un chiste. Dale, por favor, para eso vinimos. Bueno, había un. Nosotros tenemos un obispo, que era malo, ¿viste? Entonces había un curita y lo manda a Ushuaia. A Ushuaia, un convento ahí lejos, ¿viste? Entonces dice. Pero el padre dice, va a estar mucho, mucho frío. Va a decir, no, anda que ahí necesitamos llevar la palabra de Dios. Entonces va el curita y se instala en Ushuaia. A los 6 meses el obispo dice, bueno, lo voy a ir a visitar al cura, a ver cómo está. Entra, viste, llega a Ushuaia 40 grados bajo cero. Toca a la iglesia, sale el cura, hola, ¿cómo le va, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Dice, ¿puedo pasar? Le dice, ¿cómo estás vos acá? Y, viste, más o menos, viste, no la hace mucho frío acá. Pero bueno, yo con mi rosario y mi whisky me las arreglo, dice. Dice, porque yo tengo mucho, 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 mucho frío. Pues, ¿se podrá tomar un whisky? Sí, sí, rosario, le servís un whisky. Por favor, padre, no se enoje. Mirá que te pusieron que te ven como ayudante del Pampa. Me van a juzgar. Ayudante del Pampa, te ven. Te van a juzgar por otras cosas. Muy bueno. Es muy bueno, chicos. Tengo varios. Pasa que se me van a enojar los de la iglesia. No, tenés que. Prepará uno. Otro extraordinario. Prepáralo. Y prepárame alguno de paisano, ¿no hay? Ya que estamos con todas las religiones. Va un muchacho a confesarse. Entonces le dice, padre, dice, yo estoy muy mal, dice, vos sabés que mi mujer es extraordinaria, dice, le metí los cuernos, dice, yo no puedo, vine a confesarme porque, dice, es muy grave esto. No, dice, tranquilo, usted dice, haga lo siguiente, haga 10 Padre Nuestro y 10 Ave María, rece 10 Padre Nuestro y 10 Ave María, y a la primera persona que vea, dile 2.000 pesos. Cuando sale de la iglesia. Bueno, el tipo se va contento, aparece una chica toda, viste, con los pelos, unos tacos. Y dice, hola, ¿qué tal? Dice, te doy, esto te lo regalo. Dice, porque me dijo el padre que te dé esto a vos. Ah, dice, pero no, yo cobro 10.000. ¿Quién te dijo que lo del padre? Ah, bueno, pero el padre es un cliente. Lo agarraste, ¿no? Me estás llevando a que me cumule. Sí. Son chistes tranquilos, son light, tranquilo, Marce, estás bien. Viste que no soy tan religioso. No, sí, ya ven. Pero bien, bien. Acá dicen, nadie va a igualar los chistes zarpados de Gazulla. Ya está, no está más Gazulla acá, no está Avellaneda tampoco. No es necesario decir chistes. No, soeces. Claro. Cabrera, seguí preparando alguno. Nos metemos con lo que pasó el último viernes. Dale, dale. Y después nos metemos con la fecha de ayer. Dale, dale. Bien, bueno, el presidente, como todos saben, habló en un discurso en la apertura de sesiones del año legislativo de 2024. A mi entender fue un discurso vacío, populista, demagogo, con un diagnóstico certero. Habló del futuro, pero no habló del presente. Y yo dije que fue de colección, no coincidió con nada. No, para nada, pero pará.
Porque después hablando, yo pensé que al pacto de mayo no se va a adherir nadie ni nada por el estilo. Pero todos dijeron que sí. Todos dijeron que sí. Y hablando con los diputados, legisladores, en privado, por teléfono, lo que sea, todos me dijeron, estamos de acuerdo con el llamado al diálogo del presidente. Hay una cosa que no entiendo yo. ¿Por qué con la necesidad que tiene Argentina hoy, el llamado es para el 25 de mayo? Bueno, yo voy a decir algo. ¿Por qué no es el 10 de abril? Jamás pensé que iba a decir esto en mi vida, pero yo estoy de acuerdo con Máximo Kirchner. ¿Qué dijo? Él tenía un problema ahora, la agarró en el área, la bartolió y la tiró para mayo. Claro. Para mí fue un análisis perfecto de lo que fue el discurso del presidente. O sea, faltan 2 meses para el 25 de mayo, más de 2 meses y medio. Luego, yo puedo interrumpir. Sí, por supuesto. Yo creo como que es como el que pidió un cheque. ¿Viste cuando vos cambiás un cheque, Cabrera, y decís, no tengo la guita hoy, me pasa a mí? Ya te conozco. Te doy un cheque a 60 días. Pero después si lo pagás el cheque. Pero el presidente me parece que buscó tiempo. Hasta el 25 de mayo. Exacto. Pero son muchos días. Mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, después. Además del llamado Pacto de Mayo, donde convoca a gobernadores expresidentes, y eso es para tenerlo en cuenta, porque nosotros acá el viernes pasado dijimos... O sea, expresidente significa que quiere que vaya Dualde. Dualde, Macri, Rodríguez A, Macri, Cristina, Alberto, y no sé si queda algún expresidente vivo, Camaño en puerta, pero no creo que estén dentro de la convocatoria. Nosotros dijimos acá que él habló con Macri en un contexto muy tenso, antes del discurso. Creo yo que esa charla con Macri le cambió bastante al presidente lo que iba a ser el discurso. Después hay que prestar detalle en las atenciones. La transmisión yo la sentí muy kirchnerista, sobre todo en el chequeo de las cámaras. Vos fijaste que cuando tiró el chiste, para mí muy desubicado, de los 30.000... Mostró al público. Mostró al público cagándose de risa, los mismos que escribieron el discurso, riéndose como diciendo ¡ah, la metió! ¿Viste? Y no, nunca enfocaron a nadie de la oposición. Decía Patricia Bullrich... La enfocaban a Patricia Bullrich. Después hay algunas cosas que no sé si se dieron cuenta, pero él decía, yo soy el primero en no sé cuánto tiempo que vengo haciendo una campaña diciéndole a la gente lo que hago en realidad. Y tenés de ministra entonces a alguien que mintió en campaña. Porque si vos fuiste el único que dijo eso, Bullrich mintió en campaña. O Macri en su momento mintió. Lo de los expresidentes es para que vaya Macri al acuerdo. Yo creo que lo único que va a ir... Y Dualde también va a terminar yendo porque siempre habla del consenso de unidad nacional. Macri como presidente del PRO estaría bien igual que esté ahí. Macri puede ir como expresidente o como presidente o como virtual presidente del PRO, pero Patricia no se la va a dejar fácil que le lleguen. Bueno, además del pacto de mayo, que no se entiende muy bien qué es, lo mismo que el alivio fiscal, esto es lo que están esperando los gobernadores y los diputados, que le den más detalle de lo que es el alivio fiscal para ver si adhieren a las nuevas leyes que van a mandar al Congreso, entre otras, eliminación de jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidenta, que los convenios colectivos específicos... Alguien dijo el otro día que un expresidente... Perdón, Ricardo y Marcelo, que lo moleste. No. Estoy mirando todo el pedido de los técnicos. Alguien me dijo el otro día que un expresidente cobra de jubilación entre 6 y 7 palos. ¿Escuché esto? Sí. Mientras que el presidente en ejercicio cobra 3 millones de sueldo. Sí. O sea, un expresidente en la casa de jubilación cobra 7 y el presidente en ejercicio cobra 3. Sí, sí. Ilógico. Totalmente ilógico. Es igual en Argentina, es todo ilógico. Bueno, de todas estas leyes que va a mandar al Congreso, la que a mí me parece que cambia algo de fondo y es fundamental es la democratización de los sindicatos. En este caso, yo no sé qué piensa Toscano, que fuiste sindicalista. Pero yo escuchaba ayer a sindicalistas decir que es mentira, que las elecciones en los sindicatos tienen control y se hacen periódicamente. Sí, por supuesto. ¿Y pero cómo hay alguien que está hace 30 años en el mismo sindicato? Estás hablando con el secretario de un general sindicato. Por eso no, pero yo fui. Fuiste. Por eso le pregunto a él en esto. Lo que pasa es que, el voto... Pero, por ejemplo, ¿participa el IGJ? Por supuesto, participa el IGJ, participa el Ministerio de Trabajo. Vos tenés que reunir una cantidad de cualidades y un montón de requisitos para presentarte en una elección. Ahora, el voto, volvemos a lo mismo, ¿es soberano o no? Porque si no, entramos ya a discutir si el voto es soberano o no. Si la gente vota 10 veces al mismo tipo, ¿qué culpa tiene el tipo? En el caso, por ejemplo, de Cavalieri. Bueno, pero la peor es... Por dar un ejemplo. Que hasta hace 30 años. Claro. O Rodríguez. Deben ser muy buenos en la... Yo creo, por ejemplo, que el sindicato de los porteros es excelente. Y bueno, ¿y cuál? Santa María. Santa María. Para mí es brillante. Y bueno, ¿eh? Y la gente lo elige. Yo hablo con los encargados. Hablo todo el tiempo con los encargados, ¿eh?
Me encanta hablar con los encargados a mí. Y lo mismo siente, que Moyano. Se siente bien representado. Moyano, sí, él lo nombra más Moyano, no, hombre, yo no soy ni más. A ver, tengo una... Viste que no termina la frase. No, pero quiero decir, Moyano. Moyano, vos hablás con los camioneros, gana hoy, un camionero gana más de 2 millones de pesos. Sí, fue un pésimo presidente de club. Fue bueno. Parece que es un buen sindicalista. Es bueno con sus trabajadores. Es bueno para sus trabajadores, pero tienen conductas entonces, mi que pregunta, luego no coinciden. Que extorsivas. Entonces, pero mi pregunta es la siguiente. Eso, ahí está. Entonces, a vos no te importa si es un buen jefe, si es un buen líder sindical. Pero ¿por qué puede hacer eso? Lo que querés es que no te joda vos. No. Porque vos al ponerle un periodo de tiempo limitado, generás que este tipo de conductas no se lleven a cabo. Amigo, pasa lo mismo con los intendentes que están 30 años en un municipio. Ya no existe más eso. Sí, ahora ya se extendió 4 años más y ahora va a salir de vuelta. No existe más. La van a sacar de vuelta. Está bien, sí, Gustavo Pozzi no podía ir por plantear, pero no, pará. Ahora pudieron reelegir. Pero pará, Cabrera, vos lo que planteás entonces claramente es que no debe haber derecho a la reelección. Una sola reelección. Eso es otro tema. Pero el tema es que para modificar el estatuto vos tenés que citar una asamblea y en la asamblea te van a votar, por ejemplo, los camioneros te van a votar en contra de eso. Pero si lo sacan por ley. Porque se manejan como una mafia directamente. Pero está bien, pero te hago una pregunta, ¿está bien que el Congreso se meta en cada sindicato? Teóricamente, bueno, sí. Teóricamente los sindicatos tienen que tener autonomía propia. De lo contrario, el gobierno maneja todo. Está bien, pero manejan dinero público de cierta manera. No son públicos, son plata son, que le pone el plata trabajador. De los empleados. Es plata de los empleados, sí, el exacto. Sindicato. Yo creo que tienen que estar regulados por el gobierno, sí. O sea, termina siendo el Ejecutivo regula todo, el Estado regula todo. No todo, pero para mí tiene pero que si regular todo. Si regula todo, ¿cuál es la autonomía? Entonces, pará, te me plantás, no te doy. No, son autónomos para votar al representante que ellos quieren tener como trabajadores. Bueno. Pero si no termina... A ver, tienen cajas incalculables y hacen lo que quieren. Obvio. Elegidos por sus afiliados, que no sí. Es lo mismo que, no es lo mismo que pero la necesidad... Pero ¿cuáles son los sindicatos pero fuertes? Déjame que te diga esto. No es lo mismo un sindicalista... que un gerente de la pobreza. No, obvio que no. No es lo mismo. Un tipo que maneja los planes no es lo mismo que uno que es elegido por sus afiliados. Pero Martín, el sistema actual no es efectivo para el país porque te paran la nación cuando quieren, cuando les da la gana. Por eso, esos son los sindicatos que le va bien. Lo que cuando te paran... Perdón, ese es el 14 bis, si no me equivoco, ¿no? El derecho a huelga. El 14 bis. Está dentro de ahí, sí. Bueno, está en la Constitución. Y es válido, sí, entiendo. Hay sindicatos que tienen un poder bárbaro cuando paran, porque te paran todo el país. O yo que soy técnico electrónico, por ejemplo, quería parar y se cagaban todo de risa. Que un día sin control. Sí. Trabajé mucho. Como el sistema está viciado y los sindicatos adquieren poder. A mí no me defiende a nadie. Hacen lo que se les cante y no debería ser así. Silencio, que Ricardo está bostezando. Ya pasó. No quiero. Bueno, de esto puede hablar Ricardo en el caso de los técnicos, por ejemplo. ¿A quién le importa si los técnicos paran? No, ¿cómo no? El sindicato. No diríamos más. No hay fútbol. No hay fútbol, ojo, que se hace ruido. Claro que no te hayas metido en el sindicato. Se lo apoderaron. Por eso yo estoy caliente por eso. Porque lamentablemente, en vez de hacer una elección libre y transparente, que voten todos los técnicos. Todos los afiliados. Todos. 30.000. Votaron 500. 500 técnicos. O sea, ¿hay voto calificado? No entiendo cómo se dice. Éramos 30.000 técnicos. Habilitaron a 15.000. Y a la hora de votar, dejaron votar a 500, nada más con una lista única. ¿Cómo significa dejaron votar a 500? Porque hicieron una lista única, porque no dejaron participar a ninguno. Eso pasa en muchos sindicatos. Todas las denuncias que hicimos fueron en vano porque se metió la política entre medio. La política tiró a favor de ellos. Tapia puso su gente, lo puso a este nuevo que hay ahora. Y lamentablemente no hizo nada. Los técnicos siguen arruinados, no tienen nada. Los técnicos, a mí me llegan informaciones de todo el país. Los técnicos no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen farmacia, no tienen contrato los técnicos. Es muy triste todo lo que está pasando con el tema de los técnicos, muy triste. Pero bueno, nunca le van a dar nada, dirige gente sin título. ¿Pero vos estás de acuerdo con lo que dijo Milei entonces? ¿Intervenir los sindicatos? Él no habló de intervenir los sindicatos. No, sí. Democratizarlos. Intervenir significa marcar nuevas normas. ¿Qué pasa si yo en el de los técnicos haría eso? Los técnicos se porque los técnicos acá se fijan en Alfaro y en Gareca y no se fijan en todo el resto. Claro. ¿Y sabés lo único que hacen? Abren escuelas todos los días. ¿Y qué hacen? En vez de decir una escuela de técnicos, yo tengo 3 años, tengo que dar curso de entrenamiento, curso de arquero, curso de dron. No hacer uno por cada cosa, todo separado. ¿Para qué? Para recaudar más. Obvio. Y habilitaron cualquier cantidad de escuelas, cuando las escuelas no existen ya, porque no te enseñan nada, porque no salís ya hecho. Dicen, no, tenés que hacer el pro, si no afuera no dirigís. Mentira. Vos afuera dirigís cuando tenés un año de contrato. Por avalado por AFA. Pagás $1.500. Son todas vueltas para ganar más dinero. Claro, todo para ganar plata. Zurdo en el chat. Pero el tema es
Nada, no, nada. Los técnicos están arruinados. Sería bueno que todos los técnicos escriban. Que nos escriban los técnicos si están escuchando alguno. Y yo le contesto. Vos democratizás y te va a ganar Moyano de vuelta. Está bien, ahí me cayó la boca. Pero porque esto pasa, por ejemplo, en los centros de estudiantes también, con la lista única. Andá a un centro de estudiantes que no haya lista única. Salvo en la UBA, pero andá a las universidades siempre nacionales. Siempre lista única. Tenés lista para única, ganarte, vos te querés presentar y te... Para ganar te meten a lista única. Te piden que presentes, o sea, hay 100.000 estudiantes que... 80.000 firmas de estudiantes para presentar. Sí, se ponen cuestiones. Se le cayó mucho a Milei porque no hizo ningún anuncio para la gente. También, bueno, a eso yo me refería, no hablo del presente. ¿Está previsto que el primero de marzo sea un discurso donde vos marcás medidas para la gente? Y yo creo que en este contexto nacional sí. En el contexto de cómo estamos, sí. Vos fijate, hubo una caída de un consumo alrededor del 30%. Pero lógico, si la gente no tiene un mango. Del electrodoméstico del 50%, automóviles 30%, alimento 30%. Es una caída de consumo impresionante. Ahora, como planteaba un consultor en La Nación. Porque el costo del déficit cero es muy alto para la sí, gente. Sí, y este mes ya no va a haber déficit cero. Este mes ya no va, porque cayó la recaudación también. Porque la gente no consume, entonces los negocios no pagan los aportes, lo que tienen que pagar. Algo a la gente le tiene que dar. Algo a la clase media le tiene que dar. 70.000 pesos para los chicos no alcanza. ¿Cómo equipas a un chico para ir a la escuela con 70.000 pesos? Nada, si sale 250 lucas, nada más que la cuota del negro. Eso me salieron 5 cuadernos. Uno. Tenemos que ir a la tanda, me dice María Carolina Díaz Leguizamón. ¿Y otra tanda más? Siempre son dos, Marcelo. Y más hoy que nos extendemos. Prepara chistes, por favor. Estamos acá, pero vos, ¿estás contento de estar acá? Sí, por supuesto. La gente está muy contenta con el formato estudio. Bueno, estoy para hacer 5 de ellos. Yo te lo advertí. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver tu disponibilidad. Costos. Disponibilidad, costos, traslado, gente. El traslado es muy fácil. Sí, pero la gente incurre en gastos y esos gastos los tengo que acarrear. Ajá. Y es lógico. Si yo le digo a todos que tenemos que venir todos los días acá, es otro cantar. Claro. Déjanos, no salte, tranquilo. Yo mismo lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Yo mismo lo estoy diciendo. Lo pensé el claro, pensemos alta. Yo mismo lo estoy diciendo. Porque es tranquilo, bueno, que lo tengo. ¿Vos claro. querés ser famoso o querés ser un hombre ¿más? Que pase por. ¿Más? No, ustedes dos no. A ver. No, a él. Yo no. No, yo no. A mí. Yo estoy claro. Ustedes tienen esta que era, esta, sí, la era, vale. Esta es la era de los Bozos, los Luz, los más vale, me encanta laburar, pero hay distintas zonas laborales. Okay, hay que cumplir con muchas cosas. Está bien, pero hay que apostar también. Sí, más vale, aquí estoy, como prueba de ello. Aquí estamos. Tiene razón acá, Pipi Novelo, que no sé quién será, no creo que sea Pipi el verdadero. Un chico necesita un papel, lápiz, bueno, colores, lapicera y punto. ¿Qué más? Decía la maestra que me pidió 5 cuadernos distintos de cada color, sí, para cada materia, las hojas Canson, la cartuchera la con cada. La 4, la 3, la 5, todo. Sumás. Ahí yo me sorprendí porque pensé que me iban a matar con el uniforme del chiquito y bastante razonable los precios de los uniformes. Lola Morico, un beso grande, feliz cumpleaños para vos. Te deseamos lo mejor. Todo el programa y bueno, yo en especial que sí. Ale, un corazoncito. Yo entiendo todo lo que dices de la clase media y que necesitan también una suerte de empatía por parte del gobierno, pero también, y lo hablábamos fuera de aire, es una cuestión cultural. A nosotros en Sudamérica no nos gusta la austeridad. Claro. Sabemos que se vienen tiempos difíciles y queremos mantener el mismo estilo de vida y hay que saber apretar un poquito el cinturón y dejar de darse gustos que antes eran normales. Coincido absolutamente. Hay que adaptarse. Eso no quita el hecho de que necesitamos un contexto más fácil. Ahora, me están diciendo kirchnerista. Sí, van que se la sobre contra que la gente nos está atajando de darse gustos, no de lo básico. Sí, obviamente, y hay distintos matices de necesidades en la sociedad. Perdón, está muy enojada la productora, muy enojada por la. Está presionando Gisela Ciballero de los controles que tenemos que ir a la tanda. Ah. Así que ya venimos, por favor. Che, te hicieron un chiste, Caruso, ¿eh? ¿Sí?
Miren lo que tengo en mi poder, el mejor colágeno del mundo, Luz Balzer. ¿Sabías que a partir de los 25 años se empieza a disminuir la producción de colágeno en la piel? Nahara de Junés es un colágeno hidrolizado que aporta vitaminas, minerales, antioxidantes y frutas. Nahara ayuda a la elasticidad y firmeza de la piel, promueve la formación normal del colágeno, reduce la aparición de arrugas y contribuye al crecimiento de uñas y cabello. Si querés obtener más información o comprar este colágeno, comunícate al 11 65 36 43 74 11 65 36 36 43 74 o en www.naharalovers.com. Yo lo voy a volver a tomar porque Pedro me ha dejado sin colágeno hace mucho. Suplemento dietario a base de colágeno hidrolizado, L-cisteína y vitamina sabor mandarina en polvo. Este lo puedo mezclar con la proteína, me dijiste. Con la proteína, con el agua, una vez Marce al día. Lo vas a usar, dice que te mejora mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. La compra el mismo es sencilla por el link ese que mencionaba Lu en la locución. Exactamente, www.naralovers.com y ahí se un polvito, Marce Mandarina, lo mezcla con agua y le das. Te mejora la elasticidad, el colágeno. Las uñas. A Ricardo que estaba preguntando por la chapasti, lo resuelve con esto. No, estaba viendo a ver cómo, pero qué es, una cucharita a la mañana con un poquito de agua. Con un poquito de agua, exactamente. Y Pedro dice que ahora tiene el pelo más duro, mirá. Yo pensé que era el que estaba pintado. La piel está suave. Ah, qué linda. La piel está más suave. Es la edad que tiene. Es parte, es un equilibrio. Yo tengo la misma edad y se me está cayendo el pelo. Escucha, no tires abajo el auspiciante. ¿Cómo por la edad? Es por la edad y por esto. Es consumir el colágeno. Comer de manera saludable. Hacer un poquito de ejercicio. Y disfrutar de vida. ¿Te crece el pelo con esto? Habría que ver, tu cuero cabelludo. Ahí tenés que llamar a un amigo de Ricardo, más fácil. Según los lugares. Ahí tenés que llamar a un amigo de Ricardo que te ayuda. Pero no hay lugares que puedo. ¿Querés uno bueno? De mi amigo. Ahí me enteré. Medical Gear. Un chivito. El mejor lugar. Córdoba y Florida. ¿Vos preguntás por Néstor Españolo? Monstruo. Néstor el dueño, el mejor tipo. Digo que me mandó Caruso. Muy buena persona. Pero te lo vas a tomar, Ricky. ¿Sabés que Néstor se asoció con un amigo mío? No sé eso. Para abrir un centro en algún país de... O en Estados Unidos, creo. Ah, sí, sí, abrió Miami. Con un amigo mío. Abrió Miami. Con un amigo mío. El tema del pelo. Con un amigo mío. Hay muchos pelados. Se ve que a uno no le hace falta, pero... Sí. Por ahí podemos encontrar un canje, ¿no? Con un amigo mío. Marce, ¿no querés ponerte pelo? ¿Cómo te ves con porra? No. ¿No? Está bien. ¿Estás bien así? Eso es de marca registrada ya. Bueno, con Nara Lovers presentamos a... Perdón, chicos, yo los dejo. ¿Le jode que hagamos el programa nosotros? No, mientras charlan. Perdón. No digo si no le jode. Esperá que la cámara vaya pleno con Pedrito y después hacemos televisión. Perfecto. Pedrito, te escuchamos. Mira, tenemos un poco de todo en la agenda deportiva, pero creo que lo más trascendental de lo que está hablando toda la gente que está consumiendo Lieberman en línea en este momento es del hat-trick de Cavani. El triplete para contentar a nuestro conductor que no es amigo de la palabra hat-trick. Sin embargo, Cavani tenía 20 partidos en Boca y 3 goles. Y ayer despachó Belgrano de Córdoba para que Boca remontase el partido 3-2. Boca tenía desde octubre del 2022 sin remontar un partido de fútbol. Y demostró en la Bombonera que tiene la capacidad de jugar bien. Pero hay una cuestión que me parece que se ratifica, Martín. Y tú lo mencionaste la semana pasada después del clásico entre River y Boca en el Monumental. Que Martínez había apostado por el uruguayo y cuando el partido estaba cocinándose para ganarlo, decidió retirarlo de la cancha. Creo que ayer se dio cuenta de que si apuesta por Cavani lo tiene que hacer por completo. Y además de esto, Cavani le permitió a Boca sumar 3 puntos, con los cuales llega a 13 y está a 1 de la zona de clasificación. Boca juega en 2 fechas con Racing, que está cuarto. Creo que en la zona B vamos a tener una pelea tremenda por la clasificación. Hago un punto ahí. La saludamos a Luz, que se tiene que ir. Chao, Luz. Chao, Luz. Acá el chat no quiere que se vaya Luz. Mirá, yo te digo una cosa. Y lo voy a repetir otra vez porque se ve que de Cavani. Lo escucharon. Yo te dije que Cavani cuando se recuperara la lesión iba a empezar a andar bien. El problema de Cavani era que la lesión lo impedía jugar como él quería. De correr más, de buscar un centro. Ayer lo viste de sólido. Ayer lo vi diferente a los demás. Bueno, esa semana que pasó se fue recuperando. Ya pasó los 21 días de desgarro. Ya pasó los 10 días más para ponerse bien. Pasó el mes... Y Cavani apareció, no hay ningún misterio acá, no hay ningún misterio, más allá que su gol de penal, sí. Pero después la otra definición fue muy buena, la otra fue un error bastante importante de la defensa de Belgrano, pero más allá de todo, estuvo más suelto Cavani, no estuvo tan duro. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Cavani ahora lo ves como Borja el otro día,
Borja, otro día con Boca. Estuvo con Boca. Quieto. Con Talleres se movió un poquito más, pero si no es un gol de cabeza, con el pibe iba a costar porque no está bien todavía Borja. Cuando esté bien Borja va a aparecer de nuevo. Escuchame, te puedo decir otra diferencia de Cavani ayer. Cavani, cuando no le salía el gol, cuando le erraba el arco, sentía la necesidad de tomar contacto con el balón y jugaba muy lejos del área. Ayer estaba donde tenía que estar. El último gol de Boca es de 9. Cavani estaba donde tenía que estar. Últimamente Ricardo estaba fuera del área, Cavani. Sí. Entonces decían, qué bien la rebota Cavani. Qué bien que aguanta de espalda. Pero Cavani tiene que hacer goles. Salía, ¿no?, a rebotar porque tenía miedo. Por eso de te jugar. Estoy diciendo, ¿por qué no? Porque no hacía goles. También se sentía culpable. Claro, entonces. Desde quería, el punto de vista de quería participar. De fútbol. Quería participar. Tal cual, como no la estoy metiendo, vas y a dar una mano en defensa. Ahí, tiene que estar ahí como estuvo ayer, de 9, claro. De 9 esperando el pase de Blanco. De nuevo esperando el rebote de Langoni. Tiene que estar ahí. Pero toda la carrera bajó igual Cavani a buscar la pelota y a correr. Está bien, pero Boca lo fue. Pero primero es lo primero. Primero es lo primero. Primero lo primero. Hacía todo eso cuando hacía 5 goles por campeonato. La calidad de Cavani nada la de definición. Pero que él no estaba en condiciones de jugar, eso se lo, pero a cualquiera se lo retrucó. Aparte ya lo vengo diciendo. Pero Ricardo, era hasta físico. Hasta que no estuviera bien, físico. Pero era físico y emocional. Porque oportunidades tuvo para convertir. Emocionalmente. Oportunidades tuvo. Sí, pero si vos no estás bien. Las piernas tenían que responder. Pero, cuando Ricardo, vos con miedo. Ya aquí tengo los números. Vamos a verlos. No, los números no importan. Un número vos, nada más. No, vos cuando te desgarrás, yo te puedo asegurar. Cavani tiene su. El temor, cuando vos te desgarraste, no hay comparación. Vos vas a patear y es como que. Y vas con miedo. Te asustás. Pero escúchame, Cavani tiene en su carrera 453 goles en 844 partidos. Tuvo posibilidades en los últimos encuentros para convertir fáciles. Que hasta yo podría convertir. Terrible. Te digo mal, la final de la Libertadores. Si estaba como ayer, va el para el pase atrás. En claro. El pase atrás a Barco. Bueno, me parece que también. O sea, yo entiendo lo físico. No es lo mismo, pero emocionalmente. Estaba tú metes un gol. Ahí no, ahí, bueno, está bien, pero ahí no había lesión. Ahí había. Estaba asustado. Había un quilombo emocional. Ahora no es que va a ser con otros partidos, pero lo sí, pero la va a hacer bien. ¿Sabes hacer bien. Por qué se destrabó? Lo va a saber más suave. ¿Sabes por qué se destrabó? Sí, por el curandero. ¿Cómo curandero? El curandero. Ese que me dijiste vos. El señor Giorgio Armas. Ahí está, curandero. Claro, ¿no te volvió a contestar lo que le mandé? Y bueno, claro, hay que meterse en el programa. No sé para qué. Ale y vos están charlando mucho, ¿eh? Saludos para todo el equipo. Nada, feliz. Feliz por Boca. Feliz por Cavani. Y muy contento y agradecido por toda la gente que me dio aguante y laboró conmigo el ritual. Hasta el día de ayer a la mañana hemos continuado, imagínate. Nada, hacer un gol, excelente. De no ser 3 en un partido, pero de no ser mucho tiempo, goles. Nada, feliz. Nada, levantamos, despertamos a la bestia, así que vamos con todo. Aguante a Boquita y aguante a Cavani. Hay mucha gente que recién se está subiendo al barco, que lo dejó de seguir, que dejó de darle aguante y ahora nuevamente, ¿no? Está con Cavani, el matador. No hay que ser cara dura. Vamos para adelante, dándole aguante a Cavani y a toda esa gente que nunca se bajó del barco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Se dejó ayudar Cavani. Y eso para mí es algo espectacular. Van dos rituales energéticos. Uno con River y Palmeiras. Y ahora este, ¿no? Así que esperemos que perdure este ritual. Y nada, lo bien afectado. El de que metimos haga su laburo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa que? O sea, todo lo de ayer fue por Giorgio. Felicitaciones, Giorgio. Dijo que hizo dos rituales, mucha gente lo ayudó, pero también habló de mucha gente que se bajó del barco y que ahora no se suban. Y una cosa interesante que dice Giorgio es que Cavani se dejó ayudar. Cavani participó de los rituales. Necesito entender, Carolina, por favor. Y sí. Ya no hay otro recurso que utilizar. Y si un curandero me quiere ayudar, un astrólogo me quiere ayudar, bienvenido sea. Señor. No, capaz que lo puede decir. Pero pará, Giorgio, yo lo respeto, Giorgio, lo quiero mucho. Pero se está atribuyendo el mérito de los 3 goles por sus 2 rituales. Pero ¿cómo lo vas a querer mucho si no lo conoces? Porque lo hemos hablado con él en el programa. Es un número 1, seguro. Prefiero una risa toscanera. Como Caruso que me dijo gracias por tantos años de amistad. Pero pará, Cavani tiene, lo decía, 453 goles no son eso. Son 450 porque 3 le pertenecen a Giorgio. No tiene sentido, Giorgio. O sea, yo respeto mucho tu trabajo, creo en las energías, pero estás dándole gracias a la gente como si hubiera sido en verdad meritocracia tuya, responsabilidad tuya. Giorgio dice gracias a la gente que me opone. Para un poco, Giorgio. Yo creo en las energías, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Pero creo, tampoco creo así. En Giorgio, creo en Giorgio. Yo, o sea, lo pongo en tela ahora, de juicio. Ahora, me llaman. Tuyos no son otro los goles. Otro más que bosteza, todos bostezan acá. ¿Qué pasa, Toscano? ¿Dormiste en poco? No. Escucha, no. Cuando Giorgio dice, Cavani se dejó ayudar, ¿qué significa eso? Que está abierto a que las energías fluyan. Claro, pero no necesariamente haya charlado con Cavani. Lo vamos a explicar en el próximo programa de Ciencia Oculta que va a patrocinar el doctor Lieberman. No, yo no soy doctor. Bueno, pero el Martín. Como Milei. Apenas. Vamos a hablar de todos esos temas ocultos. ¿Me va a invitar? Sí, lo que no sé si vos te interesa el tema. Yo soy especialista.
Pero conoces el tema de la Tierra plana, por todo supuesto, los terraplanistas y el tema de los alienígenas. Escucha, no le jode que estamos hablando de fútbol. No, si no le jode, digo. No, pero todo esto se van a acabar. Aquí está. Es producción en vivo. Dale, momia. Producción en vivo. ¿Sabes qué estaba leyendo? ¿Qué? Lo que dijo de Paoli. ¿Qué dijo de Paoli? De Paoli, ahora que se fue, cuando se fue de Paoli, dijo que si habla no dirige más. Por todas las cosas como que dio a entender que sabe. Bueno. Pero ahora que te metas con De Paoli, la respuesta de Giorgio. Le pregunté, ¿se dejó ayudar Cavani? ¿Cómo es? Sí, querido, ¿cómo estás? Te estoy escuchando, ¿eh? Estoy viendo justo el programa. No, lo que pasa es que, a ver, lo destrabamos, ¿en qué sentido? Lo hicimos, primero, de forma externa, con toda la gente, más o menos 10.000 almas, un ritual bonito. Un ritual que lo dejé en las redes sociales, con vela negra, azúcar, fue una locura, ¿no? Con la foto hemos visualizado sus goles, cosas, algo, es un ritual energético, ¿no? Con el que trabajamos siempre. Pero aparte de eso, Cavani se dejó ayudar. ¿No? Le hicimos un baño de florecimiento, un destranque, ¿no? Más conocido como destranque. Pero nada, se dejó ayudar. Así que para adelante. Yo feliz por eso también. ¿Se dejó ayudar? O sea, ¿se dejó ayudar? Participó del ritual como tal. ¿Qué significa bueno, hacer un destranque? Bueno, yo en algún momento... Claro, tengo mucha gente que me dice que tu cocodrilo más que de Francia es de Ensenada. Mucha gente me está diciendo eso. ¿De qué? Que tu cocodrilo más que de Francia es de Ensenada, me están diciendo. Y yo qué sé, me la regalan al cumpleaños. Parece que es truchón, dicen acá. Y si bueno, Martín, por lo que sirve, sirve para lo mismo igual. No, para mí es buena. Mucha gente está diciendo acá que el cocodrilo es raro, no sé. Yo no lo miré bien. Mira, por ahora no muerde, yo qué sé. Tiene hambre el cocodrilo ese. ¡Ah! Igual ahí tiene para comer. Si tiene hambre, tiene para comer. Pongo el dedo y no pasa nada. Yo qué sé. Mucha gente me está diciendo, escuchá, me parece que el cocodrilo ese es de Ensenada. Aparte, Ensenada, ¿por qué estigmatizar? Bueno, entonces que me regaló el cumpleaños. Bueno, ¿te acordás quién fue? Me parece que fue mi germo. Es que abrigó donde la compró. Me durmió. Parece que la compró. En Eleven. Parece que la compró en alguna zona así. Me durmió entonces. Parece que la compró. A la zona que Toscano no va con el agua. Bueno, Martín, lo que yo le entiendo. El motivo por el cual anduvo Cavani es porque Giorgio lo destrancó. Lo que Escuchate yo le entiendo esto, a Giorgio. Te destrancó. Yo te destranco, tú me destrancas. Lo que yo le entiendo a Giorgio es que Cavani accedió y, por ejemplo, a la hora de bañarse, lo hizo con algo de sal, con algo de azúcar, un aceite. Eso es formar parte y abrir el camino también para que la energía fluya. Pero no creo que sea meritocracia o responsabilidad de Giorgio que Cavani se haya destapado. Porque si no... Perdón, Nacho. Giorgio Chanta. Si no lo que hiciste antes, Giorgio. Los otros trabajos que habías hecho anteriormente no sirvieron. Pipi Novelo. Giorgio, ¿me ayudas a levantarme a la hija de la señora que tiene 3 kioscos en mi barrio? Ese no es Pipi Novelo. Pero ¿habló con Cavani o no, Giorgio? Giorgio te fuma abajo del agua. La risa de Toscano es lo mejor del mundo. Manda la risa, Toski. Giorgio es un crack, hay de todo para Giorgio, ¿eh? Giorgio, si estás opinando, mandale a Caro qué opinás de todo esto. ¿Qué significa que lo destrancaste a Cavani? Suena raro. ¿Cómo es lo destrancaste? Eso dijo, sí, verdad, dijo que 10.000 almas se reunieron para hacer un ritual. Oh, así de mal andaba Cavani. Así de mal andaba Cavani, a quien podemos escuchar a continuación. Dale, el audio número 6. ¿Está Cavani, audio número 6? Ahí está, sí. La verdad que se nos venía siendo difícil ganar y me quedo más feliz por eso, porque al final también se había complicado en el 3-2, un partido que lo teníamos controlado. Pero bueno, era importante hoy la victoria para empezar con esa dinámica de poder empezar a sumar resultados positivos, porque se han visto cosas muy buenas, seguro que tenemos cosas para mejorar. Pero sobre todo, como te digo, me quedo contento porque se ganó. Y bueno, y salimos un poco de ese momento de que a veces tenemos que pasar los delanteros y que solo se sale con trabajo, con dedicación. Y bueno, ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota, o sea que me quedo muy feliz por el partido de hoy. Por todo, ¿no? Por lo que significó el partido de hoy. Bueno, ahí estaba Edinson Cavani, que fue el héroe. El segundo gol es un golazo impresionante. Sí. Es un golazo impresionante. Martín, yo creo que también... Pero para mí el segundo gol, ¿sabes por qué lo hace? ¿Por? Por el primero. Y sí. El Cavani que venía atado no define así. El gol te da la confianza de pegarle de primera a la carrera. También le pega fuerte a la... Sí, firme. Para asegurarla. El segundo gol es porque lo destrabó el primero. Cuando el delantero anda cruzado no titubea. O bueno, titubea. En este caso fue todo lo contrario. Yo creo que también es premio a bancarse el mal momento. Porque otro se quiebra emocionalmente y se va. El premio es el que rechaza la pelota el tercer gol. También es verdad. Ya tenía que haber salido. También es verdad. El segundo tiempo tenía que haber jugado. Ricardo, lo que me dicen a mí, gente que está en el día a día de Boca, dice que... Cuando cierra. Fue un regalito. Le cerró con zurda, cerró con derecha, tiró para arriba. Langoni. Le pega mal Langoni a la pelota y le cae justo a Cavani. Gente, pero el día a día de Boca. Cavani está donde tiene que estar.
gente del día a día Boca dice que es el primero en llegar, el último en irse, así que es premio también un poco a bancarse el mal momento y, no y persistir. Entiendo, no entiendo destacar el profesionalismo. No lo puedo, porque no todos son así, no todos son así. Déjame que te diga esto, no puedo entenderlo. ¿Por qué no? Porque, pero tú se los destacas a Cristiano, por ejemplo, y está bien. Yo no le destaco nada, absolutamente nada. ¿El profesionalismo viene por añadidura con nuestra tarea? No necesariamente, no todos. No te enojes, Pedro. No entiendo destacar que un futbolista llegue temprano y se vaya tarde. No entiendo, te juro que no entiendo. Me parece que es meritorio. ¿Qué menos? Ganás 3 millones de dólares por año, hermano. Pero Martín, lo que marcó la diferencia es en el jugador que llega 5 minutos antes de entrenarse. Escuchá, yo hoy llegué, vos ya estabas acá, Cabrera ya estaba acá, Toscano ya estaba acá. Llegamos todos temprano. Perfecto. Pero no hicieron más que ser profesionales con su tarea. Digo, no me parece un hecho para destacar. No, ahora vamos a cambiar. Digo, che, qué bien que los chicos llegaron temprano. Digo, pero en el fútbol, los protagonistas no siempre cumplen con eso. Hay unos que llegan 5 minutos antes, que no estiran, no comen bien. No hay que destacar al que lo hace. Hay que señalar al que no lo hace. También, las dos cosas, a mi gusto. O sea, che, no se destaca. No, la verdad que lo de Cavani tiene mucho mérito. Porque llega temprano y se va último. La verdad no entiendo. Yo sí. Tal vez llega temprano porque está aburrido en la casa. Andás a ver. O sea, no. No es un mérito a destacar que alguien llegue temprano, no, Marce. Pero, lo que se... A ver. Se nota que es un buen tipo. Lo que se valora es dos cosas. Primero, es extraño, me gustaría... Porque se nota que es una buena persona. Se nota que es un buen tipo. Sí. Después, bueno, no sé, no tengo ni idea, pero debe ser mucho. Debe estar muy bien económicamente. Sí. 100 palos. Y es un más, tipo, Marcelo, te diría que es un tipo... Pero de todas maneras... Es un tipo cifra, altruista. Es una cifra enorme. Lo que sí me llama la atención, Ricardo... Que él no, se, Ricardo está en otro, déjalo. Él se... Está chateando con Lore. Está loco, ¿no? Se autodenomina hincha de Boca, siendo uruguayo. ¿Cómo es eso? Yo le explicaría a Edison, ¿cómo? ¿Vos sos del Peñarol? Escúchame, no es Edison, no, es Nacional. Edinson. Edinson, por eso, es de Nacional. Donde no jugó nunca. ¿Pero qué? ¿Es hincha de Nacional y de Boca? Porque Nacional es un equipo grande. Nunca entenderé al que es hincha de un equipo donde no vive. No entiendo ¿por eso? Porque no lo entiendo. ¿Qué crees que haga? Me gusta el Real Madrid, pero me gusta. No soy hincha. Exacto. No, me gusta el Cholo. Quiero que le vaya bien. No, ¿cómo ser hincha de un equipo que queda a 10.000 kilómetros? Por eso no entiendo. Te digo. Él dice, mi sueño es jugar en esta vida. Me gusta Defensor Sporting. Bueno, Martín, yo te tengo una respuesta, siendo venezolano. Porque cuando yo era chico, el fútbol venezolano era precario. Aún más que el día de hoy. No es el caso del Uruguay. No, claro. Obvio. Nacional pero Marcelo, donde voy es el lugar donde yo vivía. No había un equipo de fútbol establecido con el que yo tuviera una conexión. Está aburrido, no lo jodas. Más vale que es un equipazo. Es un pez gordo. Escucha, tenemos que hacer una tanda de 2 minutos, dice Perico. Pero quiero, a la vuelta, me contás de Paoli, no sé qué vas a decir. Y quiero hacer un anuncio. ¿Puedo contar que tuviste una oferta laboral? No, está con doble, te aviso. Ahora lo contamos. Pero ya lo dijiste hace un rato vos solo, no te diste cuenta. ¿Lo dejé al aire? Sí. Pensé que lo habías hecho, me pensé el café. Así que ya que estamos, lo decimos. No dijo el club. No dijo el club. No importa. No lo dijo. Pero ¿en qué problema están ustedes? Pero yo estoy escuchando todo y no creo que lo haya dicho. Lo dijo. Bueno, no vamos a decir. Se confundió. Al aire no. Al aire. Pero carajo, para, y si lo encuentro, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué querés jugar? Sí, Cabrera me preguntó. ¿Qué querés jugar? Al aire no lo dijo. ¿Qué querés jugar? El que está cerca del Parque Valle. Ya me lo debes. ¿Qué querés jugar? ¿Qué dijo al aire? Martín, al aire no lo dijo. Algo bueno, ¿qué querés jugar? A vos también, ¿qué querés jugar? Al aire estoy casi seguro de no. ¿Qué pero que vos podés pagar algo más caro que yo. ¡No quiero jugar con vos! Cada uno lo que pueda. ¿Qué querés jugar que lo dijo al aire? En desayuno. ¿Qué querés jugar que lo dijo al aire? Ya que él está muy atento. Un asado que lo hagas vos. No lo dije. Pero voy a ganar yo, entonces. No lo dije. Pero tiene que decir al aire. Para mí no lo dije al aire. Para esto es fácil. Para mí lo sugirió. Antes del aire dijiste que tiene que quedar. Antes del aire dijo el club. Explícito. No tengo ningún problema. Vas a perder. Pago un asado para todo el equipo si no lo pagas vos. Pago un desayuno para todo el equipo si no lo pagas vos. Pará. Pero para quién es el equipo. ¿Cuántos somos el equipo? Pará. Tiene que ser explícito. Haceme caso. Tiene que ser explícito. ¿Cómo? No, ahí tenés canje, no, tenés canje. No. Un gara ha puesto. Algo entre nosotros, ¿qué equipo? Algo entre nosotros. Dale. Desenfundar la coca. Dale. La tenés atrás y la tenés guardada. Almuerzo, acabo de jugar con él un almuerzo en Elena del Four Seasons. ¡Apa! ¿Para todos? Ahí se paga ¿Para todos? Eso se paga con Benjamin Franklin. Listo. Perdés. Escuchá, está hecha la apuesta con todo. Perdés, cabezón. Te creo, tranquilo. Lo dije antes de empezar. Dijiste al aire, lo dijo al aire. El nombre se de lo dije, él. No, él lo dijo. Él me dijo. Yo lo dije. Él no. Yo le dije el club. Él.
Yo le creo, la laguna y me, que te digo más, ¿sabes lo que me dijo él? Dice, pero mira que no tiene nada, me dijo. Claro. Me dijo, mira que no tiene nada. No, y yo decía lo que le contesté. Sí, hay algo injusto en esto. Que para Martín, mí está raro. Hablamos de los clubes. Martín es el que presentó a todos. Vos le presentás a todos a Sabana y todos clubes, pero no lo nombramos. Todos usan a Sabana. Pero cuando yo te conté, fue cuando antes empezaste. Sí, sí, sí. El nombre se dijo antes, pero no estoy acostumbrado. Escuchá, él debería dar una comisión. Si vos al aire dijiste el balneario, van a tener que pagar todo lo que dije. No, no, no. Igual no es el balneario. Sí, lo dijo el balneario. Sí, bien, pero no queda en el balneario. Dijo el nombre del balneario. Ah, ok. Ah, no, dije el club. El club dijo. El club es como una ciudad de acá, Atlántica. Para esto es fácil. Después mira el programa, vas a ver que lo que gané y van a tener que pagar todo lo que dije. No, no, no. Perdimos. ¿Para vos querés jugar algo también que lo dijiste? No, yo iba a ir a comer a cualquier lugar. Ah, bueno. Gane quien gane. Claro. Breve tanda. Nos cuenta, no sé qué pasó con De Paoli, nos cuenta que tiene una oferta laboral. Toscano viene con algunos chistes más y después cerramos el programa. Ya venimos, es cortita. A vos, Perico, vamos. Dice, me están avisando que ya entró la transferencia, ya entraron los 8 palos. ¿Cómo 8 palos? ¡8 palos! Para mí le está dando el árbitro. Perdón. Ya, pará, una cosa importante. Necesito que saquemos la música, si no YouTube nos levanta. Allí dice, por favor, la música. Que no haya música al aire en YouTube. ¿Qué pasó con De Paoli? ¿Me contás? Ah, pará, primero, vos querías contarnos algo muy interesante. Porque sí. De Michelis, ¿puedo introducir? Obvio. De Michelis. Nada, el gran colágeno presenta a Pedro Bozzo. De Michelis, el otro día, para mí estuvo muy mal, le pega a Diego Martínez y dice, todo bien poner 7 defensores, pero si yo pongo 7 defensores voy en contra de la historia de mi equipo. El otro día, cuando River va ganando 2-1, lo primero que hace De Michelis, línea de 5, lo pone Herrera, ¿no? Grave error. Vos no tenés que hacer línea de 5, vos tenés que seguir con el mismo esquema que tenés, pero con otro jugador. Es cuando pone a Bou, cambia. A mí, yo te digo la verdad, en los partidos hay que saber manejarlos. Y vos tenés que contrarrestar cuando un equipo es más que vos. ¿Cómo paro yo a un equipo que me está avasallando? Paro el partido, me tiro, paro como hacen todos. Le cortás el ritmo. Le corto el ritmo y busco dos jugadores con el mismo esquema, pero más defensivo. ¿Para qué? Para que no me lastime.
¿Para qué voy a perder partido? Y aún así puede salir mal, ¿eh? Puede porque salir porque fútbol. Sí, pero yo me tengo que cuidar un poco. Sí, más vale. Ayer Belgrano va ganando 1-0 y no cuidó el partido. No. Belgrano no cuidó el partido. Si Belgrano lo cuida, él se lo llevaba. No lo cuidó. No, hay que hacer los cambios con las bandas, porque cuando el rival te ataca por las bandas, si viene el blanco y me pones a Blondel y vienen todos los tiros, yo tengo que poner dos muñecos de delante para que no me ataquen más. Yo le paro eso y no me ataca más. Hay que ser sí. inteligente. ¿Qué querías presentar vos de Michelis? El audio, porque me parece que fue un poco el personaje de Batman, Harvey Dent, el que tiene dos caras, porque por un lado, ante la prensa en conferencia de prensa posterior al clásico, lo expone Diego Martínez y le tira las cartas encima y después le hace unas disculpas, pero por interno. Supuestamente lo contactó, lo llamó, es lo que explica Diego Martínez en el audio que escuchamos a continuación. Escucha esto, Ricardo. Creo que no estuvo bien, que no lo, yo no lo compartía, no lo comparto, pero también me quedo con... Después hubo un mensaje de él de manera privada y si había sentido un ataque hacia mí me pedía disculpa. Yo sigo diciendo lo mismo que dije la semana pasada. Los equipos de Martín me generan buenas sensaciones, son equipos que son protagonistas. Nosotros tenemos una búsqueda que es nuestra y que hay ciertas cosas que creo que son puntos en común. ¿Escuchaste la que hizo de Micheli? Lo mata en conferencia y lo llama en privado y le dice, escuchá, si te sentiste mal, perdón. Habla así, dos cosas decir. Diego habla así porque ganó. Canchereando. Claro. Canchereando. Como boludeándolo. Sí, lo boludeó. Porque si no hubiera ganado, lo boludeó. Queda tranquilo que hubiera tenido una bomba, una molotov. Entonces, todo sanata. Y vamos por otro lado, para lo de Micheli. De Micheli se tiene que preocupar por el equipo de él. A mí, como jugar los rivales, no me interesa. Si pone a 14 defensores, es problema de él. Yo lo que tengo que saber es que si a mí Blanco me está atacando, yo no puedo sacar a Herrera porque tiene amarilla. Yo tengo que poner otro jugador para que Blanco no venga más al ataque. Y si le pone a Blondel, el que ve a Boca un partido, ya sabe lo que va a hacer Boca cuando va perdiendo o empatando. Ya lo sabe. Lo está mirando. ¿Qué hizo Boca ayer? Lo mismo que hizo contra River. Vos, como técnico, tenés la obligación de saber cómo contrarrestar a ese juego. Si a mí me pone... Un ajedrez así, con un peón, yo le meto otro peón. ¿Me quiere comer la reina? Pongo un alfil de un lado, un caballo al otro. Veo la manera de que no me empate. Entonces, cada técnico se tiene que fijar en él. Yo no me tengo que fijar pero en él. Pero es que, claro, Ricardo, al margen, de lo al margen de lo futbolístico, me parece que a veces resulta chocante el testimonio de Michelis, porque él habla como si ya fuera un Marcelo Gallardo porque River. Se quiere cubrir. Como si tuviera la espalda tan ancha como el cubrirse. Monumental. Cuando yo hablo de otros, porque me quiero cubrir yo. Naturalmente. Es así de claro. Pero por ejemplo, ahora. Yo tengo 30 años declarando. Y sí. Yo tranquilo que yo todo lo que declaré en mi vida, caliente y no caliente, siempre supe lo que dije. Sí, pero por ejemplo, ahora en el fútbol español hay un caso muy reconocido, el de Xavi en el Barcelona, que básicamente tiene que dejar su cargo porque el equipo no juega bien, pero también porque él declara muy mal. Y de Michelis creo que a veces le toca las cosquillas a la gente de River y por eso mucha gente de River no lo quiere de Michelis. No porque el equipo no ande bien, porque de hecho está. Invicto en el campeonato, está en zona de clasificación, pero habla como si estuviera sobrando permanentemente, como si fuera Gallardo en River, y no lo es. Habla desde el púlpito. Sí, quiero primero agradecerle a la gente de la radio que nos permitió extendernos esta hora también. Estamos al aire en radio y en YouTube, las dos cosas. ¡Raro! Primero, gracias Perico, gracias Perico, gracias Luciano, gracias Gisela por todo tu trabajo siempre. Gracias a toda la gente que está en YouTube de otro lado, todos muy contentos con este formato, con el programa del día de hoy. Algunos dicen que Toscano lo tiene que pasar a Nafta, que hace un ratito que se fue. Un perfume Tom Ford Leatherman. ¿Este quién es? Parece que conoce a este hombre. Muy bien, Pipi, ¿eh? Pero yo uso Tom Ford tabaco y vainilla, maestro. Papá. Yo le voy a mandar un saludo especial. ¿A quién? Al amigo Charlie de la parrilla Besares. Excelente. Que es la mejor de toda la zona de Núñez. Es la mejor parrilla de todas. Así que un beso grande, Charlie, para vos. Y también le voy a mandar un saludo muy especial. Y si me lo grabás mejor todavía. No, espera. 12:47, Caro. 12:47, Carolina. Este es para sillas gamer. ¡Apa! Electrónica, para cargar celulares, para electrodomésticos, para todo. Tenemos de todo, ¿sabes dónde? Pero escucha, no hace falta que mires así el micrófono, sale perfecto. Sale mejor. Miro al cielo. ¿Quién me importa? De mi amigo Gonzalo. Busquen en Instagram, ¿quién me importa? Ah, ¿quién me importa por importación? ¿Quién me importa? Se llama el lugar. Es en Instagram. La respuesta sería, te importo yo. Gonzalo, el mejor de todos. Te van a buscar la cantidad de cosas que tiene. Hermoso, la verdad. Para vos, Gonzalo, un beso grande. Ojalá que sigas creciendo con la cantidad de gente que te está siguiendo. Le habla al cielo. Vamos, ¿quién me importa?
un lugar imperdible. Imperdible, lo quiero conocer porque aparte le quiero manguear cosas. Hay que buscar, hay que buscar. Bueno, ¿dónde queda aquí? Me importa, vos estoy online. Mirá, es online, pero él está, donde está es en Wilde. O sea, ¿tiene tienda? Sí, tiene un lugar, un espacio... Igual showroom por internet. Ya tienen todo, se buscan por... Todo online. Pero, ¿quién me importa? Es un lugar maravilloso, la verdad que... Está sacando la billetera, Gustos, que me iba a parir a comprar. Felicitaciones, ¿no? Por todas las cosas. ¿Qué vas a comprar? ¿Qué necesitaría de ese lugar? Tiene también, viste, los drones para los chicos, para jugar. No, ¿qué tienen, chico? Yo tengo amigos grandes que manejan drones. Bueno, y tienen, viste, los control remotos, los autos, camionetas control remoto, sí. Y con reloj, que lo llevan con reloj. Impresionante, muy lindo, muy lindo. Tiene un montón decirle de cosas. Decirle a Gonza que luminarias, tiene los drones para entrenar. Electrodomésticos también creo que tiene. No, pero electrodomésticos ya tenemos nuestros. ¿No? Bueno, no importa, tengo los que tiene. Electrodomésticos, ¿tenés que cambiar la heladera? ¿Tenés que cambiar el lavarropa? ¿Tenés que comprar un ventilador? ¿Aire acondicionado? La Juana. La Juana online. Yo tengo que arreglar la nevera de casa. Ese la Juana. Para no arreglamos, vendemos. Yo me mudé. Tiene que ser un cambio. La Juana, ¿quién es? Germán. Y Martín... ¿Vos sabés con Germán? Yo hablo con Martín. Bueno, Martín es el hijo. Germán es el caporale. Lo mejor que hay, la Juana, es que la atención es una familia. Claro, tenés que ir por General Paz. Claro, 12:49. General Paz y bajás ahí en el... En el puente antes de la Noria. Martín la Noria, es un divino, pero también vende autos. Hay que buscar, todo, arroba la Juana, hay que buscar arroba la Juana. Arroba la Juana online. Online, arroba la Juana online. Pero el más importante hoy es Charlie Besares, porque tenemos que ir a comer. Bueno. Pero no, bueno, pero después tenemos unos cuantos. Después me metemos. Escucha aquí. Esta semana se me complicó un poquito porque tengo el cumpleaños del nene. ¿Cuánto es su cumpleaños? Tengo arroba la picadita en Vicente López Facundo. Tengo empanadas... Rincón Norteño, impresionante. Son buenas, buenísimas. Son buenas, la comí el otro día, son buenas. Impresionante, la de Marcelo. Nunca me lo pasaste. Rincón Norteño, bueno. Te pasó todo, Sabán, todo, tenés razón, mirá. Hay que ya, pero Sabán me cobró, Sabán, me cobraste, Sabán. No importa, ya te vamos a ver. Te cobró bien. ¿Cómo vas a duro, poder comer si me vas a pagar? Y duro, pero bueno, el Rincón Norteño de Marcelo es espectacular. Y después, para terminar, heladería Italia, la mejor de Villa Urquiza. Tampoco me llevaste nunca. Impresionante los helados que tiene. Igual yo con los helados. Igual te los llevé, ¿eh? No, igual no. No, porque el día, ¿sabes que no lo pude disfrutar cuando trajiste a casa? Te lo llevé, te llevé 4 kilos. No, ¿qué? Me robaron la cartera el día que vine a tu casa. Sé que es un mentiroso. Me robaron la cartera. Escuchá, de la hice camioneta. Un asado en casa. Hice un asado en casa. Van a agarrar. Escuchá, este cuando yo sea presidente. Escuchá. De Racing ni hablás, si yo soy presidente yo de Racing. Yo voy a hacer el técnico. ¿Qué más querés? Escuchá, hice un asado en casa. Primero trajo 1.5 kilos, 2 máximo, 4, dijo mentira. Para mí no hacía falta 4, pará. Pero cuando llega tan compungido porque lo habían robado, yo no pude ni disfrutar el helado. Ahí me preocupa que a un amigo le vaya mal. Me roban la cartera. Bajó con el helado y lo chorió en el auto. No, con el control. Me Te inhibieron. Te inhibieron. Con lo que dijo el doctor de Ferro, ¿sabés que sí lo dijo? No, voy a pagar igual, pero lo dijo. Creo que lo nombró al aire. No ¿al club? Sí. No tenga duda, pero escuchá. Soy el conductor que más atento está a lo perdiste. Que hacen y dicen todos. No, ganó. Para mí perdiste. Bueno, vas a ver que no. Lo importante es que la picadita, las empanadas, los helados ya están. Me faltaría algo entre medio. Por ejemplo... Unos tequeñitos. Sándwiches. Unos tequeñitos. Pernil no. Tengo pernil también, Oscar. Pero... ¿Oscar? Oscar de Catering. De Machado Catering. Machado sí, Oscar. Pero Ricardo, probaste los Oscarcito, tequeños. Oscarcito de Machado Catering. Oscar, te vamos a hacer un chivito. Necesito unos sanguchitos para terminar Oscar, la partecita entre medio. Es fácil eso, Oscar. De taquito. Oscar. Machado Catering. Machado Catering es muy bueno. Machado muy bueno. Escúchame. Y tiene quinta los 10. Machado Catering, ¿te gustó mi casamiento? ¿Todos que comiste bien en mi casamiento? ¿La pasaste bien? ¿Cómo comiste en mi casamiento? Muy bien. ¿Y fue Oscar? Oscar, bueno, y si no tenés quinta a los 10, ahí tenés casamiento, cumpleaños, separaciones, lo que vos quieras. ¿Cómo separaciones? Y si querés festejar, también festejamos separaciones. Ahí, en quinta a los 10, que es de Machado Catering, es el mismo. Buscá Machado Catering y lo dejaste hasta las 12. Ahí cayó Marcelito con la separación y le gustó. ¿Qué? Ahora el mejor Catering. Escucha, el mejor. Si alguno te manda una carta de documento, ¿qué haces, Ricardo? Tenemos... Oscar Pelio, que es mi abogado de toda la vida, hace muchos años, crack. Laboralista crack y derecho deportivo. Y después tenemos los penalistas, Darío de Ciervo y Miguel Ángel pará, Pierri. De Ciervo, pará. Pará. Y Miguel, de Ciervo, Darío de Ciervo. Muy bueno, de amigo mío, decirle que... De Junín. Sí, excelente. Bueno, Darío... Muy buena persona. Es mi tío, porque es el tío de Lorena. Así que es mi tío. Bueno, pero decirle que está todo... Yo, bueno, no sabía yo sí, que estaba todo... ¿Qué tiene que saber todo? Él defendió un cuatrero... Pero perdón, ¿está en buenas manos Ricardo con esos abogados? Bueno, pero es mi tío. Es muy bueno de verdad. Y labura con Miguel Ángel Pierre también. Es muy bueno de verdad. Escúchame, así y ahora que... tenés un tercer abogado penalista. Bueno, no sabía. No, pero él tiene al gordo que es un fenómeno. Vos tenés tu amigo Fito. Yo no tengo más amigos, no tengo nadie. ¿No tenés Fito tampoco? No tengo nadie yo. Fito nomás. Yo me defiendo solo.
Ah, pensé que Fito. Y por suerte, como no me tengo que defender, no. No tuviste que aplicar defensa. No, solo necesito defensa de abogado de familia, alimento, esas cosas. Ah, bueno, también tenemos ropa. MOD. Montevideo. Escuchá, Montevideo. ¿Te gusta esta sección? No, tan re. Escuchame, para que se me olvido. A mí me parece muy divertido. Montevideo, escuchá, pará. Que no me quiero olvidar. Montevideo y La Valle, la esquina de Claudio. No, pará, estoy haciendo un chiste, claro que burlón de mi amigo, todo, pero por suerte no lo necesito. No, pero MOD tiene todas las marcas de ropa, ¿eh? Tiene una ropa, tiene unos trajes excelentes. MOD, La Valle y Montevideo, ahí de mi amigo Claudio. Y si no, tenés Mistral de mi amigo Gaby. Que tiene ropa también, mi amigo Gaby de Mistral. Ese en una época me dio la otra marca que tiene él, me gustaba. Bueno, pero lo tengo también. No, pero tiene la otra marca de él. A mí me gustaba la otra marca de él. Mistral no me gusta tanto. Es muy linda, ¿eh? Me gusta la otra marca. Brookfield. Ahí está. Esa marca me gusta. Está bien. Bueno, ese es mi amigo Gaby. Decía Gabriel que pudiera también buscar. Tenemos, hace mucho que no busco, hace años. Tenemos también de eso. ¿Quién me queda? Me está quedando joyería. La mejor. Te digo una que te está faltando. Para joyería, Loren. De Bucarelli, no, lo que mejor de Olazábal. Lo más importante de tu vida hoy. Mi amigo Chichi de Daniel. ¿Qué es lo más importante de tu vida hoy? Megaclor. Para la pileta. No. Escuchame. ¿Cómo mega? Tengo pastillas. ¡Canje de cloro! Pará, tenemos pastillas, tenemos de todo. Son amigos de la casa, Ricardo, también. Lo más importante, Megaclor, buscalo. Lo más importante. Buscalo en Megaclor primero. Porque Megaclor es fundamental para tener la pileta a 10 puntos. Perfecto. Así que Megaclor es el mejor lugar. En varias sucursales, pero la más importante está ahí, en San Isidro. Caro, anota Megaclor 1254. Bueno, 1255, Óptica del Parque. Óptica del Parque. De Matías. Matías, un gran amigo, la mejor de Villa del Parque. Óptica del Parque. Vos visitaste a Reservar Santiago, nunca lo fuiste a buscar. Busquen. Todos los lugares que le nombro, ustedes digan, no nombro Caruso con toda la banda, el libro Martín Oficial. ¿Está bien? Te nombran y te van a hacer un descuento impecable. No, pero fuera de broma, la óptica del parque es espectacular. Lo bien otro que amigo atienden, que tengo. Te hacen todo, aparte te hacen, no tenés que ir al oftalmólogo primero, te sentás ahí, te evalúan ellos, saben lo que saben qué necesitas. ¿De qué te reís? Y no te cobran. Una cosa que me olvidaba. Una cosa que me olvidaba. No te cobran el estudio, te cobran el lente. Tengo una consulta. Si me grabás otra cosa, para que tengo que grabar antes que me olvide. Pará, un segundo. 12:55. Grabame, Caro. Que tengo que, esto es fundamental. Óptica de Osvaldo. Perdón. ¿Otra? Cualquier boludez. Vuelvo otra vez. Espera, 12:55. Ahora sí. Cotillón de Osvaldo. En Beiró. Se llama Platform Guión de Voto. Que tengo que ir a buscar el cotillón del nene para el miércoles y para el sábado. Cotillón. Así que, Osvaldo, en Beiró, te vamos a ir a ver, te vamos a buscar. Platform guión de voto. Igual tengo a mi amigo Luis de Cotillón de 11, pero es amigo, pero esta vez no lo voy a joder. Okay. Voy a ir a Osvaldo. Voy a ir a Osvaldo. Así pero que, por la duda dejamos abierta la puerta de Luis. Por la duda. ¿Toski tu chivo? No, ningún chivo. Quería preguntarte si es verdad lo del debate final. ¿Es verdad que vuelve el debate final? ¿Pero dónde? ¿En el streaming? No puedo contar dónde. ¿Pero streaming? No puedo contar dónde. Ah, sí, bueno. Sí, por streaming. Por streaming. ¿Vuelve debate final? Bueno, él lo quiere. Sí, yo no quiero ese programa. Vuelve en abril. Me quedé muy angustiado. Vuelve en abril, porque en un momento iba a venir en Fox y sí. No pudimos, no arreglamos. Por eso pedimos bien. Pero bueno, claro. Vuelve el debate final. Y vamos a ganar a Martín Fierro de streaming, acordate lo que te digo. Bueno, Ricardo, yo si soy presidente de Racing, yo lo llevo a Ricardo, él se ríe porque. Pero no hay que reírse. A motivar, me tenés que llevar a mí a motivar, dar alegría a mi corazón. Yo ya me desperté. Quiero ser bienvenido, salir campeón. Y después, ¿sabes lo que me encanta, lo que me motiva mucho? Que me motivó siempre toda la vida. Cuando las hinchas empiezan. Caruso, hijo de puta, la puta que te parió. Caruso, digo, me vuelve loco. Me encanta que me puteen. Te digo más, en todos los cumpleaños que voy, el sábado tuve el cumpleaños. Ponelo, de Alejandro Llanela. Otra vez. En el Quincho Monumental. 12:57. Ale Llanela tiene el Quincho Monumental. Un día ese hincha de River que vamos a ir a comer un día. Llanela es muy buen tipo. Impresionante. Me regaló la Copa Intercontinental de Racing. Claro, bueno, es de River. Pero no va a ningún lado. Él es de River. Hace fiestas en su casa. Solamente en su casa. Igual. Ale, ¿es un buen anfitrión? Es un crack. Aparte, un tipo excelente. Grabalo porque es crack.
Alejandro Sánchez, por favor, no me te plaques. Me cantaron todos el otro día. Caruso, hijo de puta, todo mi cumpleaños. Siempre me están cantando. Sí, sí, y a mí eso me motiva. Escucha, quiero terminar el programa y con si esto. No me cantan, sí. Caruso vende humo. Caruso, eso me gusta más. No me gusta el insulto. Caruso vende humo. También me motiva. No todo me gusta el insulto, a mí me gusta más esa. Escucha, dos cosas. Dale. ¿Qué pasó con De Paoli? Y contame sobre la oferta que tenés para trabajar. No, De Paoli declaró. Rodo declaró el otro día, yo no tengo nada con él, porque él piensa que yo tengo algo con él, yo tengo nada con él. Pero entonces dijo, si yo llego a hablar, en el fútbol me borran y no puedo estar más. Declaró eso. Está lleno de tipos tibios, dale, Rodo. Bueno, vos no podés declarar. Decir lo que tenga que decir, entonces, amigo, te bancamos a muerte. El problema es cuál es, que él sabe que si habla, lo voltean de técnico y también lo van a voltear de conductor, como, de conductor o de o locutor, de relator. Él lo sabe, porque si él declara así, es porque ya estuvo en lugares turbios. En este caso, él dirigió Barracas, sabe cómo se manejan, por eso dio a entender eso. Y para la gente quedó eso, que todo el mundo cree que está todo sucio. ¿Por qué? Porque cada uno que se va dice, mejor que no hable. Esto es como decir, que yo me voy de acá y digo, mejor que no diga lo que... Mejor si me pongo a hablar Martín, ¿sabes lo que es? Entonces ya te deja todo nublado. Yo creo que fue desacertado lo que dijo, ahora empezó a limpiar un poquito el panorama, empezó a hablar y empezó a decir, no, porque en el fútbol, porque esto, porque... Pero él dijo que cuando sea abuelo va a decir todas las cosas que vio en el fútbol, no, sí, que tocó. De las que formó parte. El, que no me había pedido, de las que formó parte. Y los sapos que se tragó. Sí. Querido Rodo, lo dijiste el otro día, si vas a hablar, habla. Habla. No, si no, silencio. No digas nada, te callas la boca y todo sigue su camino. Creo que se le escapó de la bronca. Esto es muy parecido, ¿sabe qué? A lo que pasó el sábado en Yupanqui con este equipo, con Ituzaingó. ¿Qué pasó? Ituzaingó pide un penal. La pelota se va afuera, la tira un jugador de Yupanqui, era córner. El lineman vio gol. Sale corriendo el lineman cobrando gol. A 2 metros del arco la pelota, o sea, nada que ver. ¿Qué pasó? El referí se queda mirándolo. No cobra el penal y cobra saque de meta. Ni el penal cobró. Como el lineman lo mira y se fue, sale corriendo para el medio con la bandera levantada, ¿qué es? Es gol. Entonces el referí lo fue a hablar. Se para el partido. Ese no es el problema. El problema que el presidente de Yupanqui, a los 3 o 4 minutos, después declaró que él entró a separar, a sacar a sus jugadores, mentira, entró, encaró a los árbitros y le dijo que no había sido gol. Se le ve clarito como le está diciendo. Va hasta el arco el presidente de Yupanqui. Se pone al lado del palo y dice, por acá, le dice, pasó la pelota, ¿qué cobraste? Y él, el presidente de Yupanqui, el señor Dante Maggiori, que después mandó un montón de comunicados tratando de escudarse y acusándonos que nosotros hablábamos en vano, cosas que no eran verdad. Dante Maggiori es el presidente de la divisional C. No, muy mal. Es el presidente de Yupanqui y es el número recontrapuesto mano derecha de Tapia. ¿Cómo le permiten a un presidente entrar adentro de un campo de juego a cambiar un fallo? Si se equivocó el lineman o si se equivocó después que no, pero lo canalicen en el referí o en el lineman. Tiene que haber un castigo para el presidente. Lo tienen que castigar. No puede entrar al campo de juego. Lo tienen que suspender porque así siguen manchando la imagen de Tapia. No puede entrar al campo de juego. Porque Tapia es el presidente. Y si el presidente de Tapia lo cubre al señor Dante Maggiori de entrar a la cancha y hablar con el árbitro para cambiar un fallo, porque dice, no, yo no dije nada, mentira, él le dice. Y los árbitros ven al presidente de la divisional, se asustaron, dieron vuelta al fallo y encima ni córner dio saque de meta, cosa que tuvo que intervino muy, muy mal el presidente Yupanqui. Tiene que ser sancionado como corresponde. Espero que alguna vez hagan algo como la gente y que sancionen a este presidente que se cree dueño de todo. Eso es la impunidad que hay en el fútbol argentino. Como son todos mano derecha del presidente de Tapia y hacen como Tapia le da carta libre a estos presidentes que lo pone de capo de la divisional, en este caso de la C, le da derecho a hacer lo que quieren. Entonces, señor Tapia, le pido por favor, si le llega alguno, que tiene que sancionar al señor Maggiori, Dante Maggiori, presidente de Yupanqui, por haber entrado a un campo de juego, primero, que no puede. Segundo, no puede hablar con los árbitros. Tercero, no puede cambiar un fallo. Entonces, porque si no, todos los presidentes que entren a la cancha van a cambiar los fallos. Así que, bueno, esas son las dos cosas graves que hay que arreglar. Y lo último, sí hay una propuesta de un club
y no me va a poder parar acá la gente de AFA. Porque no es de acá, por supuesto. Porque es de otro país. No importa, no vamos a decir cuál país. Vamos a ver. ¿Tenés ganas? Vamos a ver. Todo depende de los médicos. No depende tanto de mí. Depende de los médicos, de mi salud. Nada más. Porque para el radio, televisión, puedo hacer. En este caso estoy haciendo radio y televisión. Las dos cosas estoy haciendo. Bueno. Estoy en tres programas diferentes. Ojalá, queremos que trabajes. Quiero que trabajes. Bueno, ojalá. Vamos a ver qué pasa. Para cerrar, un chiste de Marcelito Toscano. Claro. Para cerrar, sí tenemos tiempo. Estudio Play, gracias por todo. Diego, Albert, gracias por todo. Gracias María Carolina, gracias a todos por el programa del día de hoy. Al señor operador, no me acuerdo su nombre. Lautaro, gracias Lautaro por todo también. Cerramos con un chiste tuyo. Y Caro nos tiene que dar. Si hay tiempo, hay tiempo, mira, te estoy autorizando. Caro, hay tiempo. Caro nos tiene que dar propaganda. ¿Sí? Siempre hay tiempo. Carolina, un chiste. Siempre hay tiempo, un chiste, sí. Bueno, un chiste, ¿hay tiempo? Hay tiempo. Resulta que. Pará, un segundo. Gracias, Caru. Gracias, Pedrito. Gracias, Ale. Gracias a todos. Gracias, Pereira, por todo. Alejandro, y pagame la boleta porque estacioné mal. Cerramos una vez el problema tuyo. Cerramos con Toscano. No, no bajar auto. Cerramos con Toscano. Van tres tipos, llegan al infierno, tres tipos que se habían portado mal en la tierra. Entonces dice el diablo. Gracias por todo siempre, José María, equipo, Anthony, Jacobo, Julio, a todos, cracks, Elvis, a todos cracks. Arrancamos de nuevo con Toscano. Entonces van los tipos, llegan al infierno, entonces el diablo dice nada. Dice, ustedes lo que pasa es que yo no tengo buen marketing. Y usted dice que yo soy un hijo de puta. Pero yo le voy a demostrar que no. Escuchame a vos, le dice, ¿vos qué te gustaba? Y a mí me volvían loco las mujeres, dice. Me volvían loco las mujeres, dice. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa. Abre una puerta y lleno de minas hermosas, que todo el otro. Lo mete el tipo ahí adentro. Che, ¿y a vos qué te gustaba vos? Y a mí me gusta chupar, borracho, ¿viste? El alcohol, el champán. Prestá atención a Toscano, está con chistes mirados. No, está escuchando. Está escuchando. Igual lo sé. Entonces lo encierra en un lugar. Sos vos uno de los tipos. Lo encierra en un lugar con todo, viste, los mejores champán, las mejores, viste, bebidas alcohólicas. Y al tercero dice, ¿a vos qué te gustaba? Dice, no, a mí me gustaba fumar. Yo me vuelvo loco fumando, che. Los habanos, los cigarros, me vuelvo loco con eso. Entonces lo encierra en un lugar lleno de habanos de lo mejor del mundo. Pasan 20 años. Abre la primera puerta, salen 20 criaturas. Y sale el tipo y dice, gracias, sos un fenómeno. Dice, mira, estuve con toda la mina, soy Gardel, el diablo, gracias. Viste, dice, viste. Abre la segunda puerta, sale el otro todo borracho y dice, soy un fenómeno. Yo me tomé todo, una cosa de loco, qué buena bebida, amigo. Bueno, abre la tercera puerta y lo ve tirado al de los fasos. Y si a vos, ¿qué carajo te pasó? Nada, culiao, te olvidaste los fósforos. Festeja solo, Toque. Es bueno. Le mete tembleque solo. La parte de salón. Un crack, Toque. De salón. Bueno, estuvimos acá por Toscano. Esperemos haber estado a la altura. Espero que le haya gustado. Sí, me encantó. Me olvidé de los hielos. No, chico, hielo. Tenemos hielería. No Atlantic Ice. Espera, si está hielo. 1306. Atlántico Ice. Tiene unos hielos impresionantes. Encima. Unos hielos impresionantes. ¡Hielo! No. ¡Hielo! Armaditos y todo. Bien grandote. ¿Sabes que no son ni fe? Todo armadito, espectaculares. Bolsas de 15, de 10 y de 4 kilos. Así que también tenemos. Completito. Eso es un crack. Así que si necesitas una fiesta, tenés hielo también. Eso es un crack. 21 de septiembre, los 50. Gracias por todo. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana a 10 de la mañana, como siempre. Chau.